Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa 101, finales de conferencia NBA, volumen 1. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Alberto? Bien, yo bien. Yo Alberto, te regular. toca. Yo regular también. Es que a mí Filadelfia, ya sabes que también cayó. Sí. Hombre, Atlanta cayó antes, ¿no? Vosotros habéis tenido Sí, más suerte. Mira, me he puesto la camiseta de Fénix, ¿eh? En ahí tu te honor. veo, ahí te veo. Muy bien, ¿eh? Así me gusta. Es de Steve Nash, o sea, Dufiatek. La tengo Es un ya 11 años. clásico. Un clásico, un clásico. Es que esta liga es muy complicada, ya lo sabemos. Esta mañana estaba pensando, digo yo, joder, de los cuatro que quedaron el año pasado, creo que no queda ninguno. No lo he mirado así, pero así de Eso es cabeza. lo bonito, ¿no? Al final de la NBA yo pienso que hay esa variación en campeones, en finalistas, es lo que la hace un poco más Que te enganche más, eso. entusiasmante, claro, eso es. Sí, no, no, es que no siempre que estén los cuatro de arriba, ¿no? Porque tú piensas siempre en Lakers, Celtics y es una liga que siempre se va Claro, renovando, antes ¿no? era un rollo. Sí, sí. Y está configurada, de hecho, para que ocurra esto, en todo el tema del draft, de los salarios. Que es lo que a lo mejor echa de menos, ¿no? En ACB, por ejemplo, que es la dualidad absoluta siempre. Sí, Claro, y más en los es que al últimos final es años. aburrido, ¿no? Claro. Es Sí, pues aburrido sí. hasta para los del Madrid y el Barcelona. No, sí, porque, hombre, estás esperando, por ejemplo, que haya siempre llegar a la final, pero es que siempre te encuentras con. Si eres del Madrid, siempre te enfrentas al Barcelona y viceversa, ¿no? Ahora en la Final Four, que Igual. ves este fin de semana, en semifinales es un Madrid-Barcelona. ¿Y cuánto llevamos ya este año? Pues este año, pues llevamos los dos de ACB, los dos de Euroliga, ya son cuatro. Copa del Rey, ya son cinco. No sé si en Supercopa creo también, ya son seis. Y Que no sería me el acuerdo séptimo de del eso. año. O sea, el Sí. séptimo y luego quedará la final del playoff también. O sea, que es que al Sí, final. claro, sin contar el final del playoff, Eso es. que. Antes estaba deseando que llegaran estos partidos y ahora ya es como uno más, ¿no? Sí, porque antes aquí en España pues te encontramos un Baskonia o un Valencia, Unicaja. Estudiantes, yo mira, yo que era Sí, seguidor de estudiantes. estudiantes, fíjate Estudiantes, ahora. cuando llegó con Pepu y a una final, ¿no? Pero es Y a que la ahora final mismo. es con Felipe Reyes, cuando estaban estudiantes, Sí, contra Barcelona, contra sí. Barcelona, sí. Estaba Y Turbe también estaba en aquel equipo. No sé si todavía estaba un Nacho Azofra en buen aquel equipo. O sea, equipo. Sí. sí. Pero vamos, es que ahora mismo, salvo que haya una sorpresa o que se enfrenten ellos mismos en semifinales, Sí, pasa, es muy la final, complicado. ¿sabes cuál es? Muy complicado. Mira, la NBA, siempre hablamos de Memphis, ¿no? Que en 4 años ha sido reconstruida a partir del draft, por ejemplo. Sí. Los propios Suns, que hace Los propios de Suns, sí. 2 años del peor Sí. récord al mejor récord de su Sí, historia. sí. Y mucho por draft, porque al final Claro. están Booker, Ayton, Bridges, Cameron Johnson. O sea, que el draft ayuda mucho. Yo siempre creo que lo estamos dejando de valorar en los Suns, dando muchos picks ahí gratuitos. Y el draft al final te construye un equipo. O sea, tú puedes tener una superestrella, pero el draft es básico. Y lo estamos viendo con Warriors. Ha salido Jordan Poole, Kuminga, no sé, o sea, se está viendo con Memphis, con cualquier equipo puntero, se ve que al final el draft es importante, aunque digan que no. Y además que, a ver, esto es un poco opinión mía, como en la NBA no hay cantera, al final yo creo Sí. que como franquicia o los seguidores, vamos, nos sentimos más identificados con la gente que ha venido vía draft. Sí, efectivamente se. Personalmente, ¿eh? No. Sí, a mí me ocurre igual. O sea, el cariño que le tienes a un jugador que al final es su cantera, ¿no? Porque viene de la universidad, pues quizá no se lo tienes a otro, que siempre puedes pensar ha venido por dinero o tal. Porque al final, como empieza cobrando poco, se tiene que ganar, ¿no? Ese respeto y esa capacidad de que la gente lo quiera. Entonces, bueno, en esa línea está funcionando todo, incluso con equipos de G-League, que tampoco. Se aprecia del todo, es algo que no supone mucho coste. Y mirad ahora, por ejemplo, yo que sé, jugadores tipo Strus, ¿no? En Miami, el rendimiento que le está dando el tío de titular y te llegan por estas vías. Claro, No todos son estrellas. en Filadelfia tenemos ahora 10 vía draft. Y como conseguimos eran 11, pues al final a mí son los jugadores que más me gustan, ¿no? Claro, muy bien, tienes a Maxi ahí que de repente te ha salido de la nada. Oye, pues ya lo tienes ahí para unos cuantos años y. Si todo va bien.
Sí, aunque pero sea yo de qué sé, Gasimos. un Milton, que es un pick de segunda ronda, pues Sí, también sí. tienes un cariño, no sé cómo decirte, ¿no? Godmar Estoy de también, acuerdo. bueno. Bueno, ¿y cómo lo llevas? Duro, ¿no? Ha sido duro, hombre. A ver, ha sido estado de shock, ¿no? Es lo que podemos tener hoy los aficionados de los As. Te puedes esperar que ayer se podía perder perfectamente, pero no se luchó desde el minuto cero. Explicación, pues complicada, ¿no? Porque cuando ves que todo el equipo, es decir, es que estaba mal Paul, estaba mal Ayton, no sé. Pero vamos, si veis el partido, es que parecía un equipo NBA contra uno de patio de colegio, nunca mejor dicho, o sea, no sé, no sé qué ocurrirá ahí, no ha salido mucho, ¿no? Algo de un enfrentamiento entre Ayton y Monty al descanso, que luego ya no jugó Ayton, algo de una posible lesión, salió diciendo ahora CP3 en el cuádriceps, pero nada explica lo que ha ocurrido en el partido de ayer. Nada, nada de esto, fueron todos. O sea, no es decir, es que uno, es que el mejor fue Wainwright cuando jugó los minutos de la basura. Pero bueno. Sí, yo la verdad es que lo estuve viendo y no daba crédito, ¿no? Y ya cuando llegó el descanso dije, no veo más, voy a por el final porque, vamos, ya No, me imaginaba que ya iba a ganar. no Digo, es que, joder. tenía misterio ninguno, vamos. Ha sido sorprendente, o sea, por muy bien que lo haya hecho Dallas, creo que Keith efectivamente le ha ganado la partida a Monty. Pues hombre, no esperas, aunque se puede sospechar, y lo veníamos hablando mucho aficionados de los Suns, de que los jugadores no, que es una de las posibles explicaciones que yo veo, ¿no? Que no se ha dado el descanso necesario a jugadores durante la temporada regular. Por mucho que digan, no, es que Chris Paul se sabe regular muy bien y tal, tiene 37 años, jugando prácticamente todos los partidos que podía, con más de 33, 34 minutos, pues yo creo que eso pasa factura en los playoffs, sobre todo cuando en el resto de equipos el trabajo es muy físico y hay muchas rotaciones y demás, y nos han asfixiado defensivamente. O sea, es una de las claves de esta ronda. Yo a nivel temporada sí que veo que ha sido eso, ¿eh? Me da la Sí. sensación de que una vez que llegas a las finales lo ves tan cerca y bueno, al final es un equipo joven, ¿no? Y dicen, puff, pues salen todos partidos a ganar, porque la temporada regular ha sido espectacular como ha jugado Suns. Y luego ya ves la primera ronda del playoff y dices, hostias, es que han pasado dificultades. A pesar de que se lesionó Booker, pero han pasado con Pelican dificultades, ¿eh? Para pasar. Sí. Y tiene la pinta de ser el típico equipo, pues eso, que quiere ganar mucho en temporada regular y al final llega tieso a la parte importante, ¿no? Sí, se obsesionaron con el récord de la franquicia que se consiguió, Sí. pues como pasó en Hawks en su día, me acuerdo, cuando fueron aquellos cuatro al estar con Corby y demás. Entonces, esa obsesión nunca fue buena. O sea, ahí veías a todos los equipos dosificando, a Warriors. Si es que si ahora nos hubiese cogido Warriors, pues aparte de dosificar jugadores ya titulares, es que le das oportunidad a la segunda unidad de rodarse, de demostrar. Y es que Monty eso no lo ha hecho este año. O sea, y cuando lo hizo, que parecía que iba a funcionar algo con gente como Holiday, Billombo y demás, de repente los ha borrado de playoffs, no ha dado ninguna alternativa al juego. Y claro, hombre, Jason Kidd no es tonto y nos han ganado todos los partidos igual, al final. Es en la misma línea. No hemos dado ninguna alternativa de juego a Doncic, a Dinwiddie. Esto da igual, si ves el partido de ayer. Es que se ponían a pasársela en el triple, los de San corriendo ahí como cervatillos detrás, y si no entrando Doncic, es que no tenía sentido ninguno, vamos, que no intentase algo al menos. O sea, es que fue duro en ese sentido. Sí, es que Monty no ha sabido reaccionar en ningún momento, ¿no? Por lo que se ve de lo que se ha podido ver en los partidos. No, es muy terco en sus decisiones. Y igual que por ejemplo, es un jugador que no me gusta, por qué lo escogimos, ¿no? Como Samet, por qué decidimos darle el contrato que le hemos dado. No ha demostrado nada y se ha empeñado en él. O sea, una y otra vez, dejando a Holiday sin minutos, lo ponía de base, que no puede. O sea, que Samet no puede estar ahí y, ni defensivamente ni ofensivamente. Es que solo hay que ver un partido. De él, que no da crédito
para defender ni a Doncic ni a nadie. Y eso es un empeño de Monty. Y bueno, pues borró a Payne. Pero claro, como haya dicho Beverly, ¿no? Que CP3 es un cono defensivo que ha salido por ahí en declaraciones. No sé si es un cono o no. El tema es que, repito, tiene 37 años, muchos partidos a su espalda, muchos minutos esta temporada y evidentemente pues no está para tener la intensidad defensiva que han demostrado estos Mavericks ahí. Le hacemos una pregunta que nos decían aquí en el chat de V de Vicenzo, Ángel. Sí, sí. Una pregunta ya a la yugular, ¿eh? ¿A por qué el pívot tiene que ir los Suns? Ya que no le van a dar el máximo a Ayton y se irá, o eso creo. ¿Tú crees que le darán el máximo a Ayton o...? A ver, si me lo preguntas antes de ayer... Si lo te pregunto hace una semana, me dices que sí. Seguramente sí. Después de lo de ayer, ya no es que no creo que se lo merezca, que creo que el equipo se debería de edificar y siempre lo pensé en torno a los jóvenes, como estamos diciendo. Al final, Chris Paul es muy bueno, pero le pueden quedar 1 o 2 años de baloncesto quizá decadente, ¿no? Bastante buena temporada hecho, pero creo que Ayton se debería de quedar. Otra cosa es que hay un problema evidente con la franquicia, puede que con Jones, puede que con Monty. Ayer, como os digo, hubo una discusión, hoy se la pregunta a Monty por ello, dice que no ha hablado con él concretamente, no lo sacó en la segunda parte. Entonces, esto va a ser lo de siempre, o Monty o Ayton, los dos, dudo mucho que puedan estar. Y respecto a ir a por algún pívot, pues evidentemente tendría, yo creo que le van a ofrecer el máximo a Ayton. Habrá equipos, se habla de Knicks, de Blazers, Pistons, que también les interesa. Lo que tendríamos que optar por hacer es un sing and trade. Y bueno, hay una opción que a lo mejor no es descabellada, porque también acabaron mal, que es un cambio por Gobert. Ahí que también están en Utah, ¿no? Con la cosa complicada. A mí gustarme, si tiene que salir Ayton, pues me gustaría, por ejemplo, Siakam, que no es un jugador que me encaja mucho en los Suns y me gusta. Pero no sé cuál es la idea que tienen. Desde luego, si Ayton se va, teniendo en cuenta que acaban contrato también Magui y Biyombo, que mal vendimos a Jalen Smith, que bueno, podría haber sido un 5 de futuro, ya lo veremos. Pues la verdad que el futuro en ese aspecto no pinta todo lo bien que querríamos y que pensaríamos. Y pienso que Ayton tiene sitio en este equipo, lo que pasa es que todos los errores de Monty es que no juega con él. O sea, se empeña en jugar por fuera y, por ejemplo, contra todos Mavericks, que a ver, su punto débil evidentemente era el juego interior, o sea, con quizás el de los equipos más débiles en pivot, ¿no? que hay en la liga. Que no hayamos explotado eso, es imperdonable. Y yo si tengo que elegir, quizá diría que saco antes a Monty que a Ayton del equipo. Sí, porque con lo que estás diciendo los pibos, muchas veces Dallas juegas con Bertans de 5 y no, claro, y no se castigaba. Estamos hablando de... Claro, o sea, no sé, no le encuentro el sentido a que no hayamos metido balones una y otra vez a Ayton, y si Ayton coge faltas o no, a Biyombo, y si no a McRae, si es que era el punto débil de estos Dallas. Y si te fijas, pues nada, no sé. Y luego ellos te están penalizando porque te están tirando. Que digo que luego tú no metes balones dentro y ellos te penalizan porque te están todo el rato tirando de triple de la gente. Claro, te están tirando triple. Es que al final estás jugando con gente alta que tiene que salir corriendo. Muchas veces iba a puntear el Ayton el triple, ¿no? Porque ellos se estaban moviendo en la bombilla. No tiene ningún sentido eso. No ha sabido enfocar bien el playoff y Kidd lo ha aprovechado, evidentemente, porque veía el inmovilismo absoluto de Monty. Cuando ha cambiado algo, que por ejemplo fue sacar de rotación a Payne, funcionó en algún partido, en los partidos de casa, pues no fue mal del todo la cosa, pero da la sensación de que Ayton ha hecho una serie horrible y si mira los números, no es tan mala. Y sin jugar con él, o sea, en porcentaje y todo. Pero deberíamos haberlo explotado muchísimo más. ¿Y no os gustaría Doc Rivers? Yo creo que seguirá Monty. Es muy difícil, ¿no? Que cuando le han nombrado entrenador del año, se vaya. Pero porque además, ¿qué vas a traer después de tantos años malos con entrenadores que hemos tenido en Suns?
pero es difícil que esa brecha que se ha abierto ahí pues se pueda cerrar, ¿no? Esa herida. Y lo que más miedo me da es que los Suns son muy desastre en el tema trades y que la líen y al final no traigamos nada bueno. Ya empiezan los miles de rumores, ha salido ahí algún personaje importante ahí de un poco del seguimiento que se hace a Suns ahí en USA, que hay algún jugador que quiere venir a jugar con Booker y con CP3. Si mira redes, ya está en la foto de Kevin Durant, de LeBron James, no lo sé. Tampoco creo que sea la solución ahora mismo para el equipo, como se ha visto al configurar equipos como Lakers y demás. Yo soy más partidario de equipos jóvenes. Estoy seguro que, por ejemplo, equipos como Grizzlies tienen un futuro enorme. Y no sé si esa sería la solución, traer una superestrella de este tipo, que al final lo que te hace es que te quita todo el margen salarial que puedas tener para complementar el equipo y tener una buena segunda unidad. Bueno, ¿ves a Chris Paul retirándose, aunque ya ha dicho que no? No, no creo. ¿Pero cómo lo ves? No creo. Es que al final... Tiene fama, ¿no? Vamos, yo no lo sé. Sí, bueno, fue presidente de la asociación de jugadores y demás. Si lo analizamos, Chris Paul ha hecho un temporadón. O sea, tú miras sus números y ha hecho una temporada brutal. Cuando había que jugársela en playoffs frente a New Orleans, que se hizo su 14-14... pues ahí estuvo. Al final han sido 2-3 partidos ahora y, como te digo, mi sensación, no sé si esa lesión será real o no, mi sensación es que en la temporada hemos empezado el puerto de montaña buscando un símil con el ciclismo a tope y nos ha dado la pájara al final porque nos hemos quedado sin energía. Y Paul, si aprende a dosificarse de verdad, si su entrenador lo dosifica, traen un buen... Y el problema era que, igual que el año pasado en el título, no teníamos un suplente bueno para Ayton. Este año la burbuja Payne se ha pinchado y no teníamos un base de garantías que supliese a Paul. Holiday o Payton. Tú miras a Elfrid Payton, que era titular en Knicks, en los Knicks de Thibodeau el año pasado, y que no rasca bola, que lo ha hundido desde el principio Monty a nivel moral. Pero bueno, era ese titular, tipo pero... de decisiones. Empezó la tema de titular, pero al final él tampoco jugaba en medio. Sí, pero bueno, que es un jugador que yo estoy convencido que si tú lo motivas y le dices, oye, sal 20 minutos a darlo todo en defensa y a tocarle a Doncic las narices, pues te lo va a hacer. Pero claro, tendrías que haberlo tenido motivado. Si es que estaba el hombre que salía 3 minutos y para nada. Y, igual lo digo con Holiday. Payne no era el perfil que podía defender ni parar a Doncic ni en penetraciones ni en tiros. Y Paul, evidentemente, tampoco, si le saca el doble. No sé. No creo que se retire también, de todas maneras, pero tendrá que gestionar. ¿No crees que, de todas maneras, con la fama que tiene Chris Paul de jugador perdedor, no por así decirlo, que es el único jugador de la historia que ha perdido 5-2-0 en playoff, ¿no crees que eso le ha podido pesar en el partido de ayer, psicológicamente? Porque yo cuando le vi el partido, lo estaba viendo y veía la mirada perdida de Chris Paul. O sea, no lo veía concentrado en el partido, sino yo lo veía mirada perdida. No estaban concentrados. Tienes razón, no estaban concentrados en el partido. También salió noticias de que si está afectado por el tema este de la agresión, entre comillas, o cómo molestaron a su familia, Dallas, ¿no? que eso es, que dijo que bueno, que es baloncesto, que es un juego, que la familia es lo primero. Eso también se le ha echado mucho en cara. O sea, si es que hoy estaban quemando camisetas ya de Chris Paul en Arizona, ya salen por ahí también. Yo lo veo exagerado. O sea, os lo digo de verdad. Con lo que cuestan las camisetas, ¿eh? Con lo que cuestan las camisetas. Espero que fuese falsa. Mirad que yo me costó, ¿no? El fichaje, porque creo que en su día confiaba mucho en el proyecto que había con Ricky y critiqué mucho su fichaje, pero creo que en estos 2 años, hombre, nos ha dado muchísimo calidad a raudales. Y a ver, dudo mucho que aunque sea por un tema de mentalidad perdedora, no tanto perdedora como que le pesó, ¿no? Que esas estadísticas que están ahí, pero igual ocurre con Sam, me ha salido... Sámez, en los 3 equipos que ha estado, con Clippers, Brooklyn y ahora con Suns, los 3 fuera de playoffs en 7º partido. O sea, si empezamos a buscar cábalas de este tipo, habrá muchas. Pero
quiero pensar que Chris Paul es lo suficientemente fuerte como para asumir que las estadísticas y este tipo de datos están para romperlos. Y es que no fue solo Paul el que estaba ayer mal, es que era todo el equipo al completo. Si hubiese sido, se ha borrado Paul, lo entiendo, pero cuando se borran todos o todos no fluyen en el juego, creo que hay que mirar más allá y puede ser un problema físico, como he dicho, un problema de Monty, de que no ha sabido atajar a estos más. De esta forma, lo de ayer no es ni un tema físico, porque te pueden ganar de 15 al final, no sé, y compites, pero es que no compitieron. Es como, ¿no?, lo que has dicho, que si fuera un equipo de G-League. Sí, sí, fue mental. Es inexplicable. O sea, el año pasado recuerdo cuando entramos en playoffs, se nos achacaba que éramos un equipo demasiado joven, sin ninguna experiencia en playoffs, más allá de CP3 y demás, y que eso nos iba a pesar y no íbamos a seguir adelante. Llegamos a la final. Entonces, la sensación es que el partido de ayer era eso, era como, oye, que somos nuevos en playoffs, somos jóvenes y no sabemos qué hacer porque estos nos van a morder. Pero bueno, ya llevaban muchos partidos de playoff todos los jugadores que estaban ahí como para que ocurra algo así. Tú luego ves ruedas de prensa y es que tampoco te terminan de explicar, ¿no?, lo que ocurrió. Yo creo que los aficionados de los Suns y del baloncesto en general necesitarían que estos jugadores y el entrenador hiciese autocrítica y dijese claramente qué piensan, qué ha pasado. Monty sí dijo algo de, sí, bueno, es que a lo mejor el equipo ha llegado cansado, no ha sabido gestionar los minutos. Hombre, Monty, te lo llevamos diciendo todo el año, o sea, y te das cuenta ahora. No sé, un entrenador del año puede hacer ese tipo de declaración. Pues eso es lo que digo, quizás su tozudez le ha vencido o su persistencia en una idea de juego, pero así no se puede ganar una liga. Bueno, no sé si viste, hay un momento en la retransmisión que es significativo, que creo que es en el minuto 6 de la segunda del segundo cuarto, que ponía que entre Chris Paul, Ayton y Booker habían hecho 2 puntos. Y habían hecho uno de 15, creo, en esos primeros 18 minutos. Sí, era brutal. O sea, y le pregunta a Doncic que llevaba los mismos puntos que todos los Suns al dejar. Sí, 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 o sea, sí. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, yo no había visto no recuerdo, vamos, haber visto algo similar a esto. Y bueno, pues espero que al menos sirva para aprender, que el equipo tome nota, ¿no?, de los errores de estos 2 años, porque es muy difícil, ¿eh? Al final, si os dais cuenta, llegar a una final de la NBA es muy, muy complicado. Y el equipo que hoy está arriba está abajo enseguida. O sea, pasan un par de años, acordaros, yo qué sé, de los Cavs cuando estaba LeBron y se vinieron abajo, vuelven arriba por lo que hablamos de temas de draft, una buena elección de un agente libre, pero es muy difícil estar ahí. Y perder 2 oportunidades seguidas, pues creo que es imperdonable. Y ya cometimos errores el año pasado, teniéndolo muy cerca. No sé si fue un tema de confianza, de ir 2-0, como decís, y no saber cerrar eso, pero va a ser difícil que el año que viene podamos volver a estar ahí, y menos en una final, porque vienen muchos equipos por detrás reforzándose y la cosa se complica. Además, que hemos hipotecado, no tenemos elección de draft este año tampoco, 2 años sin draft, sin jóvenes nuevos, pues muy difícil, muy difícil. Yo miro atrás ahora y dices, este año, por ejemplo, trajimos, insisto en él porque es que veo que es un desastre lo que hemos generado con dándole ese contrato de 10 millones a Samet, que para traer a Samet dimos a Jevon Carter y el pick con el que luego eligieron a Sharp en Brooklyn. Que bueno, es un pivot, ahí está. Lo mismo te sale luego un jugón, ¿no? No sé. En su día dimos el de Desmond Bane. Porque va, si es que es una segunda ronda que viene vía Celtics, creo que un equipo para que mejore y tiene que confiar más en eso. También Sarver vendió el equipo de G-League. Tampoco puedes subir jugadores de G-League. O sea, es que es. Si te pones a sumar pequeñas decisiones de la temporada, te das cuenta de que esto tiene influencia en ello. Y si miráis estadísticas de la segunda unidad en playoffs, que es bochornoso lo que ha sido.
Bueno, ¿alguna pregunta más, Ángel, del presente? Ya hablamos del futuro. Bueno, es que del presente es complicado analizarlo, salvo que han llegado tiesos en playoff. Yo creo que hay que dejar unos días para madurar un poco. A ver, al final yo creo que lo importante en las franquicias, a ver, llegar y ganar el primer año, el segundo es muy complicado. Yo creo que primero hay que perder algunos años, que tener unos cuantos palos, pero lo importante es estar entre los ocho finales, ¿vale? Llegar a semifinales y estar ahí varios años y luego ya pues intentar el asalto al título. Entonces, bueno, Sí, yo pero a Chris Paul ya le quedan pocos años, ¿eh? ya. Pero en general es que Suns es un equipo muy joven, para el Sí, cinco sí. titulares es joven, o sea, es decir, bueno, lo que hay que ver A es ver, es joven, que pero es pasa eso, joven. que no tenemos draft este año. Ya, quítate al joven de esta temporada. Chris Paul, pues eso, el año que viene ya en sus 38. Si renovamos a Ayton, bien. Si no lo renovamos, a ver qué pasa ahí. Si es un sign and trade o en qué condiciones se va. Pues es fácil volver a caer. Sí, pero bueno, está Cameron Johnson, que está a punto de explotar a lo bestia, yo pienso, en cuanto le den más minutos. Bridget, yo creo que, por Sí, ejemplo, hombre, un Samet, núcleo aunque la hay, ha criticado, está claro. claro, hay un núcleo. Booker es joven, Samet, aunque la critica mucho, bueno, al final es un jugador de rol. Lo que hace falta es saber lo que te puede dar y no te puede dar, ¿no? O sea, no es un defensor élite, Hombre, el problema de ni es un Samet, generador de yo lo juego. veo bien como. Claro, pero Tirador. es que estamos hablando de un contrato de 10 millones. O Vale, sea, en eso estoy de tirador, acuerdo. porque si miras las estadísticas, no son tan. Y que son 10 millones. Es que ves a Strus que te está cobrando uno y pico. O a Vincent, que están los dos en Miami en una final de NBA. Sí, bueno, O pero un más. me te Houston, que corta, paramos Alberto. al cuarto, quinto. ¿Sí? Sí, ya, ¿Se sí. corta? ¿Bien? Ah, Sí, ahora vale. bien, ahora bien. Vale. Ese es Samet que está ahí troleándome. Nos está viendo en que lo que directo. decía, que es que. Estamos hablando de un jugador que cobra 10 millones, que es prácticamente el cuarto, quinto sueldo de la plantilla Que va a cobrar, a día de hoy. ¿no? Bueno, va a Es que cobrar, va a va a cobrar. cobrar. Sí, mira, lo tengo A lo aquí. mejor el año que viene se vuelve un máquina, tío. Ya También, tiene a ver, es muchas joven también. oportunidades. Bueno, tú lo has visto en Filadelfia, ¿no? De ahí es cuando Un mejor ha poco, jugado, yo sí, creo. bueno. Bueno, El poquito que al estuvo final allí. estuvo unos mesecitos, porque se ya le empaquetaron para Clipper con lo de Tobias. Es que tú A ver, a mí me fíjate, gustaba. Filadelfia, Clippers, Brooklyn, Suns, en nada de tiempo. Muy bueno no tiene que ser. Y para ganarse un contrato de 10 millones 4 años, como le dieron sin haber jugado un minuto aquí, y luego se los quitamos a Ayton, dudamos y darle un máximo, ahí James Jones tiene que decir algo. Hombre, yo lo de los 10 millones me parece un poco exagerado, sobre todo porque creo que te interesa más cerrar lo de Ayton, ¿no? Y gastar y poner ahí tu dinero, Claro. digo, no sé. Claro. Que te sobra y le das 10 a Samet, bueno, pero no deja de ser un jugador de rol y muy específico, muy Rol, sí, es especialista, un ¿no? jugador de 2 millones, de 3, o sea, y le estoy regalando No, hombre, ya. no. ¿Quién los Nos va a pillase, dar no? grandes Pero. tardes. Hombre, es que, por ejemplo, un jugador de 10 días, creo que una vez que lo hablamos aquí se lleva 60.000 euros, ¿no? Bueno, dólares, Sí. por 10 días. Sí. O sea, en un contrato de 10 días. O sea, ¿qué dinero es? Eso sin experiencia, de los Sí, de batalla. de Mira, los normalitos. te dice aquí Daniel, Westbrook por Paul y Sanz que vendan por lo que sea por Russell. O sea, ¿tú estarías dispuesto a Westbrook o Westbrook ni en pintura, vamos? No, 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 no. Ni en pintura, Nadie, ¿no? nada. ¿Y No, No, Harden? no, no. Tampoco. Es que ya os digo que me costaría incluso Durant o LeBron. Yo creo que, a ver,
que está bien que estas superestrellas, cuando llegan a esos 37 años, tengan esos contratos, se los habrán ganado, ¿no? En estos contratos progresivos que hay en la NBA, pero no lo veo. O sea, no veo que un equipo pueda ser campeón en torno a un jugador. Hay una excepción, a lo mejor el año pasado leí que es con LeBron, un jugador de esa edad. O sea, es que no lo veo y se está viendo que la madurez de un buen jugador al que haya que darle ese dinero pues puede estar hasta los 30 años, 31 máximo. Y lo estamos viendo en Celtics, que ahora en su apogeo con Tatum, con Brown, lo estamos viendo con Adebayo, no sé, en Filadelfia es una pena, pero bueno, estaba en Embiid. Más allá de esto, es muy difícil, o sea, siempre tiene que ser un jugador que enseñe a los jóvenes, como puede ser Chris Paul, además creo que ha demostrado ser un muy buen profesional, pero hipotecar tu futuro en jugadores de este tipo hemos visto que nunca funciona, no ha funcionado con Westbrook, no ha funcionado con Harden, no ha funcionado con John Wall en su día, todo termina igual. Hay honrosas excepciones, como puede ser, como os he dicho, LeBron en la temporada pasada, pero en general está destinado a que no funcione, porque, hombre, al final se nota y los años no pasan en balde y vale, imaginaos que traemos a LeBron el año que viene y dices, joder, tengo a CP3, a LeBron, a Booker, parece algo terrible, tremendo, ¿no? Es imbatible el equipo, por eso pensamos este año de Lakers y mirad lo que ha pasado con Westbrook, Davis y LeBron, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de movimientos y fichajes. Prefiero traerme a Tyus Jones de Memphis, si se puede, por poquito dinero y apuntalar todas las posiciones de forma correcta que no ocurra lo que ha pasado este año. Cuando hay un buen movimiento a nivel económico, o sea, por ejemplo, yo veo a Caps que lo ha hecho genial. O sea, dices, pues que ya Red Allen tiene 20 millones, tiene a Mark Cannon, tiene a Garland, ningún equipo joven, ninguno cobra demasiado, todos los puestos bien cubiertos. Este año han tenido muy mala suerte con las lesiones, pero estoy convencido que si el equipo está a tope, pues oye, va a funcionar. Y si al final Ricky se recupera y sigue allí también, pues es mi idea de equipo, ¿no? El traer ahora a un Westbrook por Paul no creo que nos vaya a solucionar nada, todo lo contrario, sería mucho peor y más desastroso. Con la edad de Paul, el mejor jugador que podemos tener es Paul y quizá LeBron, pero para, no hay nada más. Bueno, y si quieres empezamos ya con el futuro. ¿Qué posición crees que hay que reforzar principalmente? Creo que se está hablando en la de base suplente, ¿no? De Chris Paul. Sí, evidentemente Paul... Igual que el año pasado, lo que había que reforzar era la posición de pívot, porque Ayton se vio solo ante Anteto y bueno, este año lo hicimos con Magui, luego con Billombo, estaba Jalen Smith, o sea, teníamos exceso de pívot para luego no usarlos, como ha ocurrido ahora. Pues evidentemente necesitamos un base suplente, pero un base suplente de corte similar, si Monty va a seguir con su idea de juego, de corte similar a lo que es Chris Paul. Como he dicho, pues puede estar Jones, algo tipo, no sé, se me ocurre ahora McConnell, cosas de ese tipo, que asistan, que roben, que no pierdan bolas, que no sean cabezas locas. Creo que también, Samet va a seguir, Samet no lo vamos a poder quitar de en medio aunque queramos, pero ese puesto de dos de Booker, tampoco tenemos un tirador suplente de garantías, ¿no? Que salga y te meta un montón de triples, como puede ocurrir con Dinwiddie, ¿no? En estos maps. Puesto de tres... No está mal, está Michael Bridges, juega muchos minutos, pero tampoco tiene... Que al final el problema un poco es ese, que quizá en el 4 tienes a Crowder y a Cameron Johnson cubierto. Hay ciertas posiciones en que el quien suple al titular pues no es todo lo fiable, ¿no? que debería ser. Y el problema es que hay contratos como el de Samet, como el de Torrey Craig, que va a ser difícil quitarnos y no tenemos mucho margen de maniobra. Todo va a depender mucho de la idea de lo que pase con Ayton. Si Ayton renueva, yo creo que no habrá muchos cambios, saldrá algún secundario e intentará apuntalar lo que ha fallado este año. Si sale Ayton, pues es posible que haya un cambio de juego radical, porque quizás salgan todos, salgan Ayton, salga Billombo
y Magui, llegue otro pivot diferente, no sé. También he escuchado hoy que hablaban de traer a Miles Turner y Duarte por ahí, todo un cambio ahí de ese tipo, porque Turner tampoco está en Indiana. No sé, si por ahí irán los tiros, creo que ahora pues, hay tiempo para pensarlo. No hay posiciones en draft, la agencia libre, pues a ver quién quiere venir. Hombre, seguimos, creo que seguimos siendo una franquicia apetecible, ¿no? Para intentar dar un salto de calidad y poder optar al título para cualquier jugador. Y creo que por ahí irán los tiros. Ángel. Yo te quería preguntar si ahora en la final ves a Dallas con recorrido o no. ¿O le dará Warrior para el pelo? Si no, a ver, yo pienso y pensaba, ¿no?, antes de que ocurriese esto, que Warriors para mí es el gran favorito a ganar este año si todos se mantienen sanos. Tiene un equipo brutal, tiene una segunda unidad muy rodada. Y que todos saben muy bien su papel. Pero bueno, es verdad que Dallas ha demostrado que, más allá de exclusivamente de Doncic, ¿no?, que parece que Dallas es Doncic y que está jugando ahí con una panda de amigos, pobre Brunson, ¿no?, que campeón 2 años en NCAA con Bridges, que quizá también ahí algo tenga que ver todo esto, ¿no?, el que estaba en Kokoschko, Bridges, Kidd, que conoce bien la franquicia. Creo que ganará Warriors, pero no lo tendrá fácil. No lo tendrá fácil. ¿Y del este, cómo ves el Boston de Miami? Pues me gusta que haya un Miami, ¿no? Un poco la idea de Miami al final ha sido la de Monty, pero con jugadores más jóvenes. Estaba Lowry, ¿no?, que se ha lesionado, pero lo suplió bien en Vincent. Y si te das cuenta, es que ves el quinteto de Miami y dices, están en una final con Tucker, con Strus y con Vincent. O sea, ¿no? Ahí el que parte el bacalao al final es Adebayo. Me gustaría por la capacidad, ¿no?, que ha tenido ese equipo de llegar ahí y jugando eso sin rotar mucho, o sea, un poco al estilo Monty, pero le ha salido mejor. Pero ve a Boston fuerte también, ¿eh? Creo que está en su plenitud ahora, tiene un equipazo y han sabido cómo se reforzaron muy bien con White y les ha salido muy bien. Lo que hablábamos de, es que me identifico con un equipo de draft, es que fijaros en los jugadores de Boston, ¿no? Es que casi todos los buenos son de draft y el que no, que es Horford, de repente te renace de las cenizas. Pero cualquiera, Tatum, Smart, Brown, los dos Williams, de repente ayer te llega el Pritchard y te hace un partidazo. Va a estar interesante la final. Quizá veo más equipo a Boston por fondo de banquillo, ¿no? Y por historia un poco. Y que Tatum tiene muchísima calidad. Creo que es un jugadorazo y tiene mucha calidad y lo demostrará. Yo creo que al final va a ser Warriors Boston este año. Boston. Y ahí ya pasará cualquier cosa. Muy bien. Te apuntamos, ¿eh? Luego me equivocaré. Pero bueno, apúntalo al pronóstico. Te sacaré te sacaré el clip y lo pondré, ¿eh? Lo pondré en Twitter. Sí. Para que quede constante. Ahora será Miami-Dallas, ganará Dallas y nada, tendré que emigrar. Muchos doncistas aquí. Sí, nos has hecho una raid de nevadictos, Manu, muchas gracias. Nada, seguirnos, ¿eh? Ahora estamos hablando de Suns, pero estamos dando un repasillo a lo que es las finales de conferencia. No, es que Doncic tiene aquí, bueno, como juega en el Madrid, ya se sabe que tiene muchos defensores, ¿no? De su forma de jugar y de su forma de actuar en el campo, ¿eh? Sí, o sea, al final, a ver, creo que eso también ha influido, ¿eh?, en este playoff. Mira que Booker, salvando las distancias, también tiene, ¿no?, esa mala leche o como lo queramos. Ya esto nos ha comido la moral.
en eso, en esa capacidad de generar malestar en el rival, en entrar en el juego sucio y demás. Y creo que es otra de las muchos y múltiples factores que puedan haber afectado a lo que ha ocurrido, ¿no? El que va de sobrado el tío, se lo cree, ve, y puede en muchas ocasiones, y que los otros, pues no sé si es que les ha complejado en ese aspecto o qué. Pero vamos, yo desde luego estoy ayer en la cancha y por lo menos meto la mano, o sea, y se la lleva, ¿no? No me vacila como les estuvo bailando el juego, ¿no? A los jugadores de los Suns. Sí, porque es que hay dos o tres veces que anota un, creo que es un triple, o creo que es, ah, no, creo que es un fadeaway ante Ayton, ¿no? Y se ríe la cara de Ayton. Sí, sí. Primero es uno. Luego ya podemos eso es en temas arbitrales y demás, no vamos a. Alberto te ha quedado congelado. Se ha quedado parado como los Suns. Está tieso. Bueno, pues nada. Bueno, sí, vamos a recuperar a Alberto. Sí, más que nada porque, bueno, hiciera un poco de publicidad de tiempo de Sans. No se te oye, Alberto. No se te oye. Sí, está aquí FI3XIGG, que se ha quedado como la defensa de los Sans. Se ha quedado congelado. Pero totalmente. Sí. Yo es lo que no puedo entender, que yo, joder, puede ser que el otro equipo te meta tropecientos triples, que tal, que juegue mejor que tú, pero yo no. ¿Hola? No, mira, ya está aquí Alberto otra vez. Nos dice Flexi que te has quedado como la defensa de los Suns, congelado. Nah, se corta, claro, Alberto. En cuanto me he puesto a hablar mal de Doncic, ya no sé, esto yo creo que ya claro. Pasa algo, ¿eh? Estos son los eslovenos que no. Llegan aquí y nos atacan. Te atacan la. Tipo de Eurovisión ahí. Uh-huh. Ah, pues lo que os comentaba que sí, que ha habido mucho juego de ese tipo y al final pues no lo ha ganado. Creo que al final pues la rival. Booker no olvida y quizá a veces ha leído por ahí y empieza una rivalidad futura, ¿no? Ahí entre ellos dos, porque bueno, la cosa entre Lucas Special y demás, no creo que quede ahí en este año. Bueno, es que Luca, es que aquí en España, bueno, aparte que ya está, es que por cualquier cosita que haga, se monta un circo, ¿no? O sea que se ha vuelto a quedar Alberto congelado. Sí. Vas y vienes, Alberto. Bueno, pues sin nada, si quieres, Ángel, le despedimos. Y... Es que no, vamos a hablar de otro, no hablamos de Luca. ¿No hablamos de Luca? ¿De quién quieres hablar? Ah, de tiempo, sí, de Sanz. El problema, venga. Ya no podemos hablar. Ahora... Ha entrado la censura madridista. Ya está. ¿No? Bueno, que hable de tiempo de Sanz y despedimos, porque, bueno, ya más ya sobrepasa el tiempo que le hemos prometido a Alberto. Alberto, háblanos de tiempo de Sanz, ¿qué es? Y hazte un poquito de publicidad, un placer, y ya te dejamos, descansar. Nada, tiempo de Sans, pues una cuenta de tantas, ¿no? Hablando de Sans y entrando al trapo, ¿eh? No hay filtro y bueno, es divertido a veces, ¿no? Entrar en tertulia. Con los aficionados de Max ha habido bastante guerra, pero bueno, que al final esto es un juego, es pasarlo bien y bueno, que hay que dar la cosa. Y ojalá veamos unas estupendas finales, aunque no estén mis Suns, y disfrutemos mucho de baloncesto. Bueno, he dejado en el chat tu cuenta de Twitter, así que quien te quiera seguir, ahí la tiene para que te siga, okay, a ti y a los Suns. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bueno, Alberto. Pues un placer. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga. Hasta luego, Alberto. Muchas gracias. Chao. Bueno, Ángel. Bueno. ¿Qué te ha parecido a ti los Suns? Decepción, ¿no? Sí, porque a ver, era el favorito número uno, teóricamente. Lo que pasa es que ya dieron. A ver, los playoffs al final es la prueba del algodón, ¿no? No engaña. Y cuando ves que pasan tantos problemas con Pelicans,
pues dices, aquí este equipo no está bien del todo. Claro, ¿puedes perder con Dallas ayer? Sí, pero cómo pierdes es el problema, ¿no? Eso es que fueron perdiendo de casi 40 puntos, ¿no? Creo que sí, yo creo que es una barbaridad. Ya no me acuerdo ni de cuántos, pero sí, sí. Bueno, ya el descanso, ya te dije que vi hasta el descanso y ya iban... Sí. Y ya puse el fin, di el IPAS, fui adelantando para ver cómo habían quedado. Porque que yo no tenía... Por muy mal que hubiera jugado Dallas el segundo tiempo, no hubieran remontado, si es que era imposible ya. Sí. No, además es que lo que yo digo es que la motivación, viendo el partido como estaba jugando Dallas y Suns, la motivación de Dallas era mucho mayor que la de Suns. O sea, no Dallas parecía. Sí. Dallas parecía que estaba jugando un séptimo partido y Suns parecía que estaba jugando un primer partido de una serie, ¿no? A mí Dallas en los dos primeros partidos no me gustó, pero luego ya cuando fueron a Dallas cambiaron el chip, pues, se pusieron el mono y ya entonces han sido mejor que Suns. De hecho, en los cinco partidos, ¿no? Han sido después. Ahora sí. No, cuatro, uno. Sí. O sea que... Bueno, pues nada. Otra bueno, ¿quieres hablar de Filadelfia o no? ¿Terminamos el oeste primero? Ah, venga, vale, venga, va. Warriors, Memphis. Sí, bueno. A ver, ya me acuerdo ni cómo fue la serie. No, 4-2 para... Sí, pero bueno, una vez que se lesiona Morán, ¿no? Sí. Pierden el primero, ganan el segundo y pierden el tercero, ¿no? Fue algo sí. Así fue. Bueno, a mí, sinceramente, me parece que quizá por la inexperiencia, pero bueno, han perdido muchos partidos por muy poquitos puntos de Memphis. Mira, ya me ha abierto aquí la serie, perdieron el primero por uno. Sí. Luego, bueno, el segundo la ganó por 5. Luego el tercero sí que les metió un meneo Warrior, que se lo devolvió luego en el quinto Memphis. Y el sexto lo gana también de 3 puntos Warrior. 3 puntos que además fueron al final, porque fue todo el partido por delante Memphis. Y en el último, pues fue un partido igualado hasta también ya, bueno. Hasta los últimos 5 minutos. Sí, algo sí. Así que ya, pues eso. Todo esto sin. Como Morán 3 partidos fuera, Brooks 1 por sanción. Adams, que yo creo que para esta serie era muy útil, también se pidió los dos primeros por COVID. Sí. El tercero, yo creo, no sé si es que no le veía bien el entrenador. Y tal. Entonces, bueno, yo creo que han pagado un poco la partillada, bueno. Al final, Warriors tiene mucha experiencia y Memphis no. Y bueno, pues eso son playoffs. Pero no me han parecido mejor Warriors que Memphis. No, o sea, un puntito superior, pero bueno, lo que tú dices. No ha habido un partido. Que han sabido jugar mejor los minutos finales. Claro, eso es. La experiencia que hace la experiencia del campeón. Porque aún así, bueno. Tú fíjate, sin tres partidos, sin los tres últimos sin Morán. Ha ganado uno Memphis y los otros los pierde, bueno, por poquito, ¿no? Sí. Nos decía que Fresi, que yo soy Gordon State, prefería a San antes que a Doncic. Luca Magic acojona a cualquiera. Bueno, tampoco es eso. Bueno, ¿y cómo ves la serie Dallas Warrior? Bueno, pues, hombre, yo veo más favorito a Golden State. Sinceramente te lo digo, hombre, Luca Doncic ya sabemos lo que es capaz de hacer. Pero veremos el resto del equipo, ¿no? Porque yo creo que es lo que ha dicho un poquito Alberto, ¿no? Que le falta un poquito de rotación a Dallas en este aspecto. Y veremos. Porque yo creo que tampoco tiene defensores para Clay, para Curry, para Poole. O sea, es que tiene mucha artillería exterior Golden State. Y sin embargo, por ejemplo, entre comillas, Wiggins puede defender a Luka, ¿no? Mejor o peor. Pero yo creo que le puede... Green, ¿no? Yo creo que seguramente le echen primero a Green. ¿A Green primero, de primera ya? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, pueden salir en las noticias, ¿no? Uno Green que entra siempre al trapo y pues, de todo, y el otro que es un... Está sí. Chinchando a Luca. Sí, pues... sí. Es que tiene muy ese genio que tiene los eslovenos, que antes eran yugoslavos, ¿no?
ese gen balcánico, ¿no? Que se dice aquí. Y son muy de seguir pinchando, 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 ¿no? Muy, tú te acuerdas de Petrovic, ¿no? De cuando juega contra el Madrid. O sea, ese gen competitivo que además es un gen competitivo que cuando más pinchas tú a rival, más te motivas tú. O sea, se te vas retroalimentando con eso, ¿no? O sea que. Y al rival le sacas del partido, además. Sí, sí, sí. Si no eres fuerte, mentalmente, le sacas del partido. Yo creo que a Sanz un poquito le puede haber pasado esto. Yo creo que mentalmente no es un equipo fuerte a Sanz en este aspecto. Yo ya te digo que yo lo que he visto durante. Bueno, tampoco he visto todos los partidos de Sanz, ¿no? Pero los dos últimos sí los he visto y he visto a Sanz mentalmente más débiles que Dallas. Yo lo que veo ahora en esta final, bueno, iba a decir semifinal, bueno, final de conferencia. Aunque es una semifinal de NBA. Es una semifinal, sí. Ver un poquito los emparejamientos, ¿no? Entonces decía, ¿quién va a defender a Curry? Pues yo no sé, yo creo que Bullock o Finney-Smith, bueno. Quizá le falte un poquito de velocidad, ¿no? Para seguirle. Sí, pero bueno, pero si tú le pones a, lo que sea, a Branson por Curry o algo así, es que Branson no es un gran defensor. No, al final va a ser alguno de estos dos, seguro, vamos. Claro. Bullock seguramente empieza ahí. Pero bueno, luego ya sabemos que los bloqueos cambian. Claro, pero es que tienes Bullock, después también tienes a Clay, después tienes a. Es que, por ejemplo, Wiggins también te puede hacer. Wiggins es un jugador que te puede hacer más de 20 puntos por partido. No lo olvidemos. Sí, pero bueno. Hombre, está claro que en estos Warriors tiene un rol diferente al que tenía en Minnesota, pero hasta hace dos días era un jugador de 25 puntos. ¿Y tú crees que Warrior jugará con pívot o sin pívot? ¿Con Looney de titular? Lo suele sacar de titular, ¿no? Yo creo que sí, aunque no creo que juegue tampoco mucho. Jugará sus 10-12 minutitos y jugará en momentos puntuales que diga Steve Kerr, que creo que vuelve para la final de conferencia. Mike Brown al banquillo, nunca mejor dicho. Al banquillo de Sacramento. Así que veremos qué pasa en esa semifinal. Hombre, yo creo que va a ser larga, ¿eh? Porque yo no creo que a Luka le hagan un 4-0, también te digo. No. Yo creo que va a ser una serie larga. Aparte, yo después de ver la de Memphis, no me ha parecido excesivamente consistente Warrior. No, yo no creo que son los Warriors de 2015 o 2016 que arrasaban, ¿no? Es otro equipo totalmente diferente. Dependen de, claro, si tienen el día dos o tres en el tiro, te van a hacer polvo, está claro. Pero no suelen coincidir muchos días que hay dos o tres metiendo puntos. No. De hecho, en la serie con Memphis, yo creo que hayan coincidido bastante es un día, el que los barrieron. Sí. Sí, pero bueno, que si es que el problema que tienes que vas a tener con la defensa de Dallas es que si no está Curry enchufado, tienes a Clay, y si no está ni Curry ni Clay, tienes a Poole, ¿no? Sí. O sea, que son tres armas ofensivas de primer nivel. Y además que muchas veces Warrior lo pone los tres a la vez. O sea, no lo olvidemos que pone los tres a la vez. Y bueno, no, yo creo que no lo sacará, ¿no? A los tres de titulares. No, de inicio no. Normalmente Poole suele salir de la segunda unidad. Sí. Pero suele coincidir bastante minutos, sobre todo en el último cuarto, los tres sí suelen coincidir. Bueno, a ver cómo. Y va a ser una serie con muchos triples también, ¿eh? Quizás ahora intente Jason Kidd, que me está gustando mucho cómo está intentando ajustar todas las series. Uh-huh. Intente jugar más por dentro, con Powell. Pero es que Powell. Hacer más pick and roll, a ver. Sí, bueno. Powell es un pick and roll. Claro, lo que te voy a decir. Powell es lo que es. No lo olvidemos. Sí, que pueda intentar hacer más pick and roll, puede ser. Pero claro, porque esta serie lo que hacían es jugar con el. Bueno, Powell ha jugado poco porque jugaban con un 5 abierto. Con Kleber en la esquina. Claro, entonces lo que hacía Luka es ir para adentro y si no lo veía claro, pues sí, lo hablaba fuera. Y ahora puede que haya pick and roll con Powell para aprovechar un poco la ventaja.
Bueno. Porque, hombre, Powell yo creo que algo mejor que Looney, y si juega Green de pivot, bueno, pues es bastante más grande que él, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Green es muy movible, o sea, se mueve, tiene el desplazamiento lateral, o sea, eso también a la hora de hacer pick and roll también les costará más. Pero un balón al final, si se van un poco, sacan un poquito de ventaja y se lo tira arriba, pues sí. Llega Powell, no creo que llegue Green. Sí, bueno. Hombre, mi Atlético Green no es. Es que no sé. Yo le veo un poco sobrevalorado. Es más bien molesto, ¿no? Sí, es insoportable. Sí. O eres de los Warriors o no puedes, no le soportas, macho. Sí. Tío más plasta, macho. Sí. No, es que a mí me... Es como Luca, ¿no? Es un tío insoportable que está siempre protestando al árbitro. Cualquier jugada... a mí es un jugador que, bueno, que a lo mejor es bueno tener en tu plantilla porque siempre te va a defender lo que haces, pero también es un poco cargante, ¿no? Porque es que todas las jugadas, todas las protesta. Aunque haya su equipo metido un triple, protesta cualquier bloqueo, cualquier cosa que haya sucedido en la jugada. Y luego cuando sale ahí corriendo, hay los shows que estos que monta. Sí. Sí, bueno, que eso es decirle, coger al jugador, en este caso Green o quien sea, o Doncic, y decirle, oye, mira, la próxima técnica. Y se acabó la cosa. Yo creo que va a haber más de una técnica con sí, este, sí, vamos, esta serie. Más de una va a estar más calentita. Sí. Y el que tenga la cabeza más fría puede que sea el que se vea algún que otro partido, en este sentido. O sea que... Ah, mira, es que te he agrandado la imagen porque la tenía pequeñito y he visto que tiene la camiseta de Doncic de atrás. Claro. Sí. O sea, yo me he puesto la de Fénix y tú has sacado la de Doncic. En Madrid ya tenemos cierto cariño. Oye, que yo soy del Madrid, ¿eh? Yo soy del Madrid, pero yo he de reconocer que el Doncic que se fue de aquí al que está en Dallas no tiene nada que ver, ¿eh? No. A mí no, yo siempre digo que no me gusta el jugador que se ha convertido, ¿no? Sí. No sé. No sé si es porque aquí en Madrid a lo mejor tenía en su momento que estaba Jules en su máximo apogeo, uh-huh. Rudy, que le supieron parar los pies, bueno, parar los pies entre comillas, ¿no? Uh-huh. Supieron manejar el ego que tenía y en Dallas no se lo han sabido manejar. No, en el Dallas yo creo que la han potenciado. Pues también el baloncesto es diferente. El baloncesto arriba, claro, lo que hacen en Europa, lo que hacen en la NBA, yo creo que no iría a ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, no, es que el juego en Europa siempre se considera más colectivo que el de... Claro. Que en Estados Unidos es más individualista en este caso. A mí me aburre ver Dallas, ¿eh? No, yo, por ejemplo, creo que te lo dije en el programa anterior, yo sí tengo poco tiempo y solo puedo ver un partido cuando había dos a la vez. El que eliminaba siempre de ver era el Suns Dallas. Además coincidía con el de Philadelphia-Miami. Philadelphia-Miami, sí. Era mejor serie. A mí me ha costado mucho ver lo de... Sí. Sí, yo ya digo, yo creo que de los siete partidos he visto los dos últimos, no he visto más. O sea que... Bueno, a lo mejor, hombre, si habré visto algún cuarto suelto, pero no entero. Uh-huh. Es el que más me ha costado de ver, la verdad. Bueno. Esa serie. Pues nada, pasamos al este. Venga, dale. ¿Quieres hablar primero del Bucks? Que tú quieras, vale, sí. No, el que tú prefieras. El de Bucks. que ha sido la serie estrella, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto tú el Boston Bucks? Bueno, al final tenía razón Fran, ¿eh? Iba a ganar. No, sí y no. Sí, no, pero bueno. En el resultado sí, pero en el camino no. Claro, yo he dicho de resultado, yo digo en la meta, ¿no? En la meta. Ahora solo falta que siga cumpliéndose todo lo que dijo, ¿no? Que iba a ganar final del Este y campeonar. Porque él dijo un 4-1, bueno, un 4-2. 4-2. Ya. Y ha estado muy lejos de eso. Sí. Al final, yo creo que se decide ayer el partido por el tema, pues lo de siempre que digo, los triples, es que ayer fue abismal, ¿no? Sí. Sobre todo
tercero, cuarto, cuarto. Grant Williams venga a meter triples. También se dio Richard a la fiesta. Bueno, voy a mirar cuánto se tiró, pero yo creo que se tiró 17 triples. ¿Puede ser que se tirase? 18. 18, ¿no? 7 de 18. Pero sí, sí. Cogí una franja ahí de... que fue cuando, que era casi todos los ataques, tiraba uno y lo metía. Y cuando no sí, era sí. Pritchard, yo decía, joder. Pues Pritchard 4 de 6 también. Y... sí, es que en el último partido creo que hace... mete ¿cuántos triples? Mete 7, creo que es... a ver. Este Bucks mete 4 triples de 33 y hace un 12% en triples. Claro, es que Bucks ayer 4 de 33. Y sí. Pues, bueno, pues al final... Y Boston 22 de 55. De 55, sí, sí. Es que Boston tiró 88 tiros de campo, 55 triples. Sí, sí, sí. Y no, es que yo creo que fue en el sexto partido que había una... Creo que de los primeros 12 tiros, 11 había sido triples. Entre los dos equipos, ¿eh? De los primeros 12, 11 triples se habían cascado. O sea que es que... Y además es que Boston está siempre rondando los 50 triples por partido, casi yo creo que todos los partidos. Sí, porque además los Bucks concedían triples desde las esquinas, sobre, principalmente, ¿no? Sí. Bueno, depende casi de los partidos, ajustaban en un sitio o en otro. Y claro, yo he leído que el entrenador de Boston y le estuvo diciendo a Williams, te están despreciando. Sí, sí, sí. Tienes que tirar todo. Tienes que tirar, sí. Cuando te lleva, no tengas opción, tira. Y bueno, pues al final le hizo caso y claro, se tiró sí. 18 tiros. Tiró 22 tiros de campo, Grant Williams, por 14 de Tatum y por 16 de Brown. O sea, ¿qué sí, más sí. tiró ayer? Entonces, a ver, también esto fue como, lo digo yo, esto fue un accidente lo de ayer. Sí, no es normal el que un jugador que no es ni siquiera tercera opción del equipo tire 22 veces. Y 18 triples y sí. te meta 7, que bueno, a nivel de porcentaje tampoco sea bestial, pero bueno, es sí, aceptable. Pero un 38% es de un nivel más que aceptable, un buen sí, sí. porcentaje, vamos. Así que, bueno, es lo que es la NBA hoy en día, que si tú te... Vamos, yo tendría claro que si soy un equipo inferior, me lío a tirar triples. Sí, pero bueno, la suerte que ha tenido Boston en esta serie es que la han entrado. O sea que le han entrado los triples. Y Milwaukee ha tenido el problema de que ha echado mucho de menos a Middleton. Mucho, mucho. Porque a lo mejor si hubiera jugado Middleton, a lo mejor Bucks no hubiera tenido ese porcentaje tan horrendo de triples y hubiera competido, incluso ganado algún partido más. Yo estoy totalmente convencido que con Middleton hubiera sido otra historia. Está claro que al final es tu segundo jugador más importante. Entonces, y aparte que ya no es solo que te pueda meter un tiro de fuera, es que al final además es un jugador que se te puede crear sus propios tiros. Sí. Y puede meterte un tiro con el defensor ahí colgado de la chepa, tío. Es que... Sí. Y claro, la serie de Grayson Allen, pues en general ha sido bastante decepcionante, ¿no? Pat Connaughton tampoco ha sido bueno. Ayer Pat Connaughton 0-5, Allen 0-4. Wesley Matthews, bueno, pues es un poco lo esperado, ¿no? Sabes que ya a nivel de puntos poco te puede ayudar. No. Ha sido, salvo Anteto y un poquito Holiday, el resto de jugadores no. Holiday ayer 0-6. 0-6, sí. Entonces empiezas a sumar y, bueno, Bruce López 1-6. Sí, pero bueno, yo por ejemplo a Holiday tampoco le... No es un jugador que le diga, oye, pues tienes que meter 20 puntos, ¿no? Holiday es que en este equipo tiene otras funciones, pero claro, al no estar Middleton, pues tiene que asumir más tiros de lo que tiene que, claro. que hacer. Ayer me hizo 21 tiros de campos. Sí. Quizá demasiados, ¿no? También para sí. él. Si hubiera estado Middleton, pues a lo mejor te hace 15, 16. Sí. Pero bueno, es lo que pasa en estos playoffs, es lo que tú siempre dices, que tienes que llegar con todo, se tienen que alinear las estrellas, ¿no? Para que sí, sí. las lesiones no te afecten, tu pico de forma ser el idóneo y tener suerte. Es una liga
en cierto modo tan injusta, ¿no? Porque dices, cualquier lesión de uno de tus jugadores más importantes, pues ya sabes que fuera. Al final es una carrera, un maratón de desgaste, porque al final sí. Pues, los playoffs te duran 2 meses, ¿no? Ya, sí. Cada serie son un par de semanas, jugando un día sí, un día no, a muerte todos los días. Sí. Entonces al final es quien aguanta más. Y eso que Bucks, a mí me parece que tuvieron, es un equipo, joder, por ejemplo, decían de Filadelfia que les falta un poco de fuerza mental y tal, ¿no? Yo a este equipo, aunque vaya perdiendo, el que lo sigue machacando y tal. Bueno. No, pero yo creo que Bucks, la experiencia del año pasado, que también quedaron terceros, que nadie les esperaba para ganar el título, les vino muy bien mentalmente. O sea, ellos saben que a pesar de todo, durante toda la temporada intentar dosificarse, saben que yo creo que si no se lesiona a Middleton, que era la única lesión importante que tenían, hubieran llegado más lejos. Eso lo tengo claro. Uh-huh. Y si hubieran seguido y han tenido la mala suerte que estamos hablando, han tenido esa lesión y les afecta todo lo que es la planificación de la serie. Pero es que es así. Los playoffs son así. Por mucho que tú vayas planificando toda la temporada para llegar a este momento, una lesión te puede fastidiar todo el trabajo de una temporada. Además, tú ahora ves los cuatro que han llegado, dices, Dallas no tiene 6 lesiones, más o menos sigue con su equipo. ¿Quién es el Warrior? Tim Hardaway es el único que está lesionado, que lleva ya tiempo. Sí, bueno, pero... Sí, pero lleva bueno, tiempo, lleva tiempo. Lleva tiempo, efectivamente. Sun, Warrior, bueno, se les ha caído Payton, pero bueno, no deja de ser un jugador de rol, de segunda unidad y tal, bueno. Boston no tiene así ningún lesionado, ¿no? No, es Robert Williams, pero que entra y sale, ¿no? De las... Sí, yo creo que yo estará ahora que... para jugar ya la serie final. Porque la serie del Este empieza mañana, creo, ¿no? Creo recordar. Sí, empieza mañana. Yo pensaba que empezaría, les daría un poquito más de margen, pero ¿qué va, macho? Esto va nada de huello. No. Mejor que estaba pagando un lipas, ¿eh? Sí. Y Miami, pues el único que tiene así es Lowry. Pero claro, como jugaron con Filadelfia, que vi estaba hecho un cuadro. Sí, pues, sí. Pues al final llegan los que más sanos están. Sí. Sí, la verdad es que no. Y además también, por ejemplo, Golden State también ha tenido lesionado Green mucho tiempo durante la temporada. Creo que lo ha valido para descansar. Klay Thompson se ha recuperado en mitad de temporada. Curry también está lesionado y ha vuelto para el reto final. Y además que yo creo que la recuperación y la puesta a punto otra vez se lo toman con calma. O sea, ellos son veteranos, saben jugar los playoffs, ¿no? Entonces, no tienen prisa. Ya sé. No, y el entrenador también tiene la experiencia de saber cuándo ponerle o dejar de poner. Porque acuérdate, por ejemplo, creo que fue la eliminatoria pasada de Warriors contra quien jugó la eliminatoria pasada Warriors. Denver, que Curry empezó saliendo del banquillo. Los primeros 2-3 minutos, o 2-3 partidos, creo, ¿no? O toda la serie, yo creo, no sé. Sí, pero bueno, pero vamos, que de todas maneras. Van aumentando minutos. Claro, van aumentando minutos poco a poco. O sea, además se veía también que, por ejemplo, Warren no necesitaba del concurso de Curry 40 minutos. O sea, para eliminar a Denver. Así que, bueno, al final esto es llegar sano y entero y lo que. Mi opinión de que digo siempre es que tienes que involucrar más jugadores. Es que hay muchos entrenadores que es que juegan con ya la primera serie, la primera eliminatoria ya con 7 tíos. Pues como está jugando Boston. Yo creo que Boston se va a pegar el talegazo también al final. Y tienes que involucrar a jugadores, pues se te lesiona uno, porque según Boston con Horford, fija, está jugando 40 y tantos minutos un día sí, otro casi también, y bueno, o sea, al final son jugadores veteranos y los va a reventar. Sí. Pero bueno, a lo mejor tienes suerte y no se lesiona a nadie, pero tiene muchas opciones de que al final se te revienten. Sí, pero... yo siempre, ahora recordando lo de Chris Paul, que tenía una lesión en los no sé si era lo de los cuádriceps o algo así. Por ejemplo, que tenemos el ejemplo de Chris Paul, o como tú me has dicho, de Embiid, ¿no? Jugadores que llegan
cargados de minutos, porque hay que recordar también que en Bits le rompen la ceja o lo que le rompan de la cara, el pómulo o algo así, es cuando iba aprendiendo Filadelfia de más de 20 puntos. No, iba ganando. Iba perdiendo Filadelfia o ganando. No, iba ganando. Iba ganando de más de 20 puntos y quedando 4 minutos. Claro. O sea, que es que eso hay que apuntárselo a Doc Rivers, que él tiene que ser espabilado y decir, oye, vamos ganando de 20, quedan 4 minutos, siéntate. Bueno, ahora ya, si quieres, pasamos ya y hablamos de la Filadelfia. Venga. Que uno, cuando digo de entrenadores de estos que hacen, confían poco, Doc Rivers esta temporada lo ha hecho así. Y digo esta temporada porque el año pasado movía bastante más el banquillo que este año. Uh-huh. Tenía una rotación más larga. También es cierto que una vez que llega Harden, él en el año y medio anterior, en Filadelfia siempre había hecho una rotación de 5 y 5 suplentes. Que jugara los suplentes más o menos minutos, pero siempre hacía como dos quintetos, ¿no? Sí. Y una vez que llega Harden, pues yo creo que no ha dado con la tecla que le guste realmente. Había veces que hacía casi siempre juntar como pareja, ¿no? Es decir, pues Embiid con Harden y Tobias con Massey. Y ha ido variando y ha ido toda esta rotación, y yo creo que no ha dado con la tecla que le haya acabado de convencer. No obstante, es que jugaban prácticamente 40 minutos todos los partidos, estos cuatro, y casi Danny Green. Entonces, al final, pues mira, bueno, la de Danny Green se te lesionaba, también fue una desgracia. Uh-huh. En el sexto partido que esperábamos que ganara Filadelfia, yo lo esperaba, aunque pensaba que Miami, según estaba jugando en Filadelfia, no iba a ser capaz de ganar, ¿no? Claro, llegas al sexto partido, el único que te estaba metiendo con cierta consistencia los triples de fuera se lesiona al minuto 3, llegas al descanso más o menos igualado, te enteras que tienes una lesión grave, pues yo creo que al final también los jugadores se salen un poco del partido. La salida del segundo tiempo en Filadelfia fue un horror. Pero de pérdida de balones, de pasar al que tienes al lado y te la robaban. Bueno, la salida de vestuario de Filadelfia fue un error. ¿Que les afectara también algo lo de Danny Green? Pues seguramente. Más lo de Harden, que no se metió. Dos tiros, ¿eh? ¿Tú crees que Harden puede hacer dos tiros en el segundo tiempo? Y dos puntos metió, ¿no? En el segundo tiempo. No sé los puntos, ya ni me acuerdo, pero vamos. Dos puntos. Yo creo que fueron dos puntos. Nueve tiros. Un tío de 47 mira, minutos. Mira, es que te lo voy a decir. Mira lo que dijo. Bueno, sabes lo que dijo Embiid, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a decir por si alguien. Desde que lo conseguimos, teníamos las expectativas de ver a RJ Hunter Houston, pero ya no lo es. Puede hacer playmaking, pero ya no puede ser tan agresivo. Yo, eso no sé cómo tomármelo, porque la verdad es que no vi la. No le vi la rueda de prensa. Claro, sí. Entonces no sabes cómo tomártelo. No sabes si tomártelo como diciendo, este tío no es ni la sombra de lo que era en Houston, sí. O por el lado positivo decir, joder, ahora no mete puntos, pero el tío ahora dirige, sí, facilita mucho las cosas. Bueno, entonces no sé cuál sería lo que pensó en mí. No obstante, coño, cállate y no lo digas, ¿no? Claro. No, pero es que estamos con lo mismo que hicimos, ¿no? el año pasado. O sea, tú, si, aunque pienses eso, te lo callas, lo dices en vestuario, lo gestionas en vestuario, lo hablas con él. Porque no sé si realmente Embiid y Harden se han sentado en el antes de la serie contra Miami, si se han sentado ellos dos y decir, oye, mira, yo no voy a jugar, Harden, tienes que asumir, digo Embiid porque yo sé que Doc Rivers no lo va a haber hecho, tienes que asumir los tiros que tienes que asumir. O sea, no tienes que tirar 12 veces, sino tienes que tirar 25, como hacías en Houston. No sé si se habrán sentado o no. Pero yo creo que Harden. Yo creo que sí, Doc Rivers se habrá sentado con él y le habrá dicho, asume más tiros, o como no se va a decir, ¿no? En una liga con tanta estadística y con tantos datos, ¿no? Si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo va a ver cuando tienes una oficina técnica con 20 tíos ahí haciéndote scouting y tal? Entonces que Harden no los hace, pues a lo mejor no tiene confianza en sí mismo.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Harden? Si tú te lo traes, Mori, la idea que era de segunda espada, porque ya hemos visto que yo creo que Harden ya no está para ser primera espada, al lado de Embiid, y no asume lo que tiene que asumir, ¿qué hacemos con Harden? Lo de Harden nosotros ya lo vimos o nos pareció verlo cuando estaba en Brooklyn. O sea, no es algo Sí, que sí, nos sí. haya extrañado, ¿no? Sí, pero bueno, tú en Brooklyn puedes decir, bueno, como está con Durant, que Durant sí que asume mucho, 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 mucho juego, pues dice, bueno, puede ser que Durant le haga sombra y él no pueda, porque quieras que no, son dos jugadores que juegan por fuera los dos, quieras que no, juegan de la línea de 3 puntos, ¿no? Los dos. Entonces puede ser que le haga sombra el juego de Durant al juego de Harden. Pero en este caso, o sea, que teniendo tiros liberados se lo pase a Mase o a Tobias Harris. Fíjate, te voy a decir una cosa. He leído que decían, ah, es que esto era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que el juego de Embiid y de Harden no pegaba. Y yo lo he leído así, no debía haber algún artículo anterior que no he podido leer. Y digo yo, ¿y por qué no pegan? No sé. Me ha sorprendido mucho. Y claro, de cara al futuro, dices, uf, ¿qué hago con Harden? Claro, desde Filadelfia me parece que fue Doc Rivers, en la rueda de prensa al día siguiente y tal, y estaban Morey y Doc Rivers, me parece que fue Doc Rivers el que dijo, bueno, no, perdón, fue Morey que dijo, bueno, el año que viene, después de su trabajo específico de verano, que Sí. era el training camp y tal, tendrán una temporada regular para que a ver qué pita hay, ya no solo con Embiid, sino con todo el Sí, equipo, con ¿no? todo el O sea, equipo, sí. ver roles y tal, y será otra cosa. Claro, a mí todo eso, yo le puedo dar la razón de que tú fichas un. Porque, claro, tú empiezas, si te eres Filadelfia, empiezas la temporada con una idea. Y la idea era pues tu equipo del año pasado. Luego ya no se te presenta Simmons, ya tu idea ha cambiado. Estás jugando sin Simmons. El equipo, bueno, yo creo que iba bien. Tú pues, perdías algunos partidos por el tema de COVID, de lesiones, tal. Y de pronto llega Harden. Claro, Harden es un jugador que impacta tanto, te cambia tu forma de jugar. Para lo bueno, para lo malo, ¿no? Es decir, cuando Marc Gasol ficha por Toronto, no cambia tu forma de jugar. Consigues un gran refuerzo en una posición que puedas tener más debilitada, pero no cambia tu forma de jugar. Harden impacta en la forma de jugar de Filadelfia. Totalmente. Entonces, claro, has jugado un par de meses antes de los playoffs, o ni eso, ¿no? Porque Harden en los primeros partidos ni jugó tampoco. Pues, bueno, has jugado 2 meses y te ve platas en los playoffs. Pues bueno, pues toda la sinergia, los el feed, el no sé qué, todas estas cosas, pues los equipos sabemos que necesitan tiempo, ¿no? Para Sí, sí, hacerse. sí. Claro, luego llega y se te lesiona Embiid al tercer partido de los playoffs. Pues ya no es el Embiid dominador. Entonces, hay que buscar otra forma de jugar. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? No, es ¿Qué que haces con Harden? Harden es un problema, porque tú sabes que, vale, va a pasar el verano, Harden, y mira que Harden no es un jugador que tenga edad, es que te va. Tiene ahora 32, no sé si a lo largo del verano cumplirá 33. Sí, me parece que es durante el verano de los 33. O sea que mayor no es, o sea que todavía puede dar, todavía tiene, yo creo que si se cuidara un par de años buenos todavía los puede dar, a muy buen nivel. Sea, de 25 puntos puede estar perfectamente. Lo que pasa es que es un jugador que no se cuida y entonces, ¿qué necesita? Durante la temporada ponerse en forma. ¿Tú crees que Sí. eso Filadelfia se lo puede permitir? Yo lo que diría, Harden se lo puede permitir, porque acaba contrato, ¿no? Claro, mira, nos dice aquí Corrado Doncic que hay que renovarlo. ¿Por cuánto? Esa es otra, eso es lo que te iba a decir ahora, dices, ¿qué hago? Vale, ahora a lo mejor no sé, no sé cómo, si harán un Chris Paul de decir, me salgo y renuevo por más años y tal, ¿no? Dice aquí Corrado 60 por 3. Nosotros, Corrado, te lo voy a recordar, que siempre hemos aquí lo que estás diciendo tú, Ángel, que es un Chris Paul 90 por 3. Y con temas, bueno, pues
no todo garantizado, ¿no? Una parte con, pues bueno, no sé cómo lo tendrá Chris Paul, si por partido jugado, por Chris Paul creo asistencia, que por tiene, punto, por partido Chris Paul creo ganado, que no sé. tiene, Chris Paul creo que lo tenía garantizado medio sueldo, ¿no? O algo así, o sea, que garantizado 15 o 17 millones de los 30 del último año. O algo así, vamos, una cosa así, no recuerdo bien cómo va Y esto. los variables, pues no sé cómo lo tendrán, pero está claro que este Harden no vale un máximo, ni de cerca. Claro, la semana pasada nos decía Fran Merino, valdrá, bueno, está negociando entre 10, 15 o 16 a 20, ¿no? Sí, Algo así dijo. 16 a 20, sí que creo que dijo, sí. 16 a 20, ¿no? O sea, hombre, que Harden te va a firmar por 20 millones. Pues a mí me cuesta creerlo. Además, lo que estamos hablando, si tú dices Harden lo renuevo por 16 por 3, es que gana lo mismo que en una temporada. Claro, por eso. No te lo va a aceptar. O sea, y si es por 20 por 3 y el último año es opcional por el equipo o opcional por el jugador, tampoco te lo va a aceptar. Porque es que en dos temporadas gana menos que en una. Y si le das 20, serían 80. Quitas 47. Claro. No, yo ya te digo que Bueno. yo veo más lo que hice correr, bueno, el que digo 83 o 93. O sea, yo veo algo así que te aseguras. Pero bueno, es que estamos hablando. ¿Qué Harden te aseguras? De tal forma de pues, o pilla los 47 y después dirá, Dios dirá, bueno, efectivamente, yo soy más de esa opinión también, ¿no? Es que creo que va a intentar pillar los 47, salvo que diga Filadelfia, joder, te di 35 por temporada, Sí, o aún 30, así está lejos de los 40 y tantos y casi 60 o por ahí que ganaría el cuarto año, ¿no? Pero vamos, yo creo que va a trincar los 47. Sí, pero bueno, también decíamos lo mismo de Chris Paul, el año pasado, que también tiene una opción de 42, 41, Bueno, sí, 42. cuarenta y tantos, sí. Y al final, fíjate, se sacaron este contrato, ¿no? Y el caso que parece que está contento en Filadelfia, ¿eh? Los clubes son buenos, ¿no? Debe ser. Pero vamos, que tiene que ponerse las pilas, porque es que aunque coja los 47 y luego Dios dirá, es que un año pasa muy pronto, ¿eh? Y con este nivel de juego que ha demostrado ahora, yo veo complicado que le den hasta 20 millones, ¿eh? Como Sí, decía sí, sí. Fran, ¿eh? En eso sí que está de acuerdo con Fran. Dices, ¿le haces un contrato largo a Harden de más de 20? Sí. A lo mejor le das 20 por un año. Sí. No, y es lo que estamos hablando, más como y más físicamente cómo está. Porque es que se ve que ni tira de fuera, coge el balón y lo pasa, cuando entra a canasta ni casi ni saca faltas, le ponen tapones. Bueno, veremos qué versión vemos el año que viene. ¿Y de Tobias Harris? ¿Se le traspasa Yo me extrañaría, porque al final ha cumplido bastante, ha sido de los mejores, ¿eh? Más y él, qué? yo creo que con Embiid he hecho una piltrafilla y el otro tal, han sido los que han tirado del carro, ¿eh? Muchísimos Sí. partidos, Tobias y Maxi. Entonces yo creo que empezará la temporada. Sí, pero De tal bueno, a ver. forma, lo de Harden te va a marcar todo, porque es un salario tan alto que te va a decir que te puedes gastar luego en la agencia libre, no te puedes gastar. Ah, yo Al fin. confío, bueno, yo creo que confiarás en Mori, ¿no? En la magia de Yo, Mori para convencer a Mori. Harden. Bueno, das por hecho que yo creo que se quede dejar. No, pero bueno, no, no, porque tú fíjate, es que es lo que estamos hablando. Si tú, por ejemplo, dices a Harden que son un 93, que son 30 millones al año, ahí tienes cierta flexibilidad para contratar a un agente libre, ¿no? Pero poca, poca. Sí, pero bueno, te da cierta flexibilidad. O sea, no te vas a contratar al mejor sexto hombre del año, ¿no? No vas a contratar al Hero, por ejemplo. Si quedase Pero libre, vemos, pero que vamos a la ver, es que al flexibilidad. final voy a abrir los salarios de Filadelfia. Abre, abre. Te digo que te da cierta flexibilidad porque el límite salarial para la temporada que viene, bueno, es que todavía no ha salido.
No, pero mira, para el año que viene tiene 151 millones comprometidos. Contando sí, con los 47 de Harden. Claro, si le quitas 17, está en 130 y no sé qué. Ya no te da para más que una 1000 level de estas. Sí. Con lo cual, tampoco te supone mucho. Es que además, por ejemplo, ahora se habla mucho de qué hacer con Danny Green. Porque Danny Green, en la última agencia libre, hubo mucha. En Filadelfia costó renovarle porque él quería tal. En Filadelfia decía que 10 millones al año era mucho. Y bueno, al final pues, le dio los 10 millones, pero con la condición de que la segunda temporada opción de jugar de equipo. Y claro, Danny Green se le acaba el contrato. Bueno, se le acaba. Le puede cortar a Filadelfia si quiere. Y le va a cortar. Que se va a estar un año sin jugar, es decir. Pero aunque le cortes que esos 10 millones te va a permitir fichar a alguien tal en el mercado, tampoco. Me te pregunta aquí Corrado que Maxi cuándo renueva. No, Maxi tiene. Son 5 años que le tienes atado. Lleva 2. Así que dentro de un par de años pues ya le podrán ahí ofrecer una extensión y tal, pero bueno, que más ahí todavía queda mucho. Con lo cual, ¿qué harías con Danny Green? Porque es que no olvidemos que en los dos últimos playoffs se nos ha lesionado MVP y se nos ha lesionado Danny Green. Y Danny Green estaba siendo el tirador más consistente que teníamos. Sí. Y bueno, defendiendo, sabemos que físicamente no es un portento, pero el tío sabe esto las triquiñuelas y es un buen defensor. Sí, se sabe posicionar, ¿no? El tipo Al Horford, ¿no? Sí, sí, sabe posicionarse, no entra en las cintas, le cintan ahí y tal, y el tío se queda parado, que tiene muchas tablas, ¿no? Uh-huh. Y luego está tirando bastante bien ha habido partidos que lo saben a él directamente. De la serie de Miami, por ejemplo, que fue de la última. Así que, no sé, complicado. ¿Qué harán con Danny Green? Si le dejarán... Es que yo creo que va a ser un verano complicado para Morey. Es que Filadelfia es complicado. Es un club, una afición muy caliente. Entonces, claro, el año pasado fue un desastre. Este ha sido un tan desastre. Dice, bueno, pues has caído con Miami, que es al mínimo un buen equipo. Tenía lesionado a Embiid, pues has estado jugando de los 6 partidos 2 sin Embiid. Dices, bueno, ¿ha sido tan desastre este año? Pues no, pero tampoco las sensaciones han sido buenas. ¿Tú crees que Morey decidirá echar a Rivers? Pues en la rueda de prensa esta le preguntaron y dijo sí. Supongo que también sabría que le iban a hacer la pregunta y vamos. Que se iba a quedar, ¿no? Sí, sí, dijo que se quedaba, que ningún problema. Yo es que a River, pues eso, me parece un entrenador caduco ya, muy de la vieja escuela y... Aparte de lo típico que no es flexible en los partidos, que no sabe... Sí, sí, bueno, eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Ahora Harden, que joder, físicamente no es precisamente un gran jugador, ¿no? Y, joder, pues es que está jugando en temporada regular 40 y 42 minutos ya, tío, muchos días. Y dices tú, ¿es que necesario que juegue Harden en temporada regular 40 minutos? Sí, pues pero bueno, que Morey ya sé lo que estás hablando, que ya sabemos cómo es. Y luego claro, ha hecho una rotación tan rara de decir, Milton, ha jugado 10 o 12 minutos por partido en playoff. No. No, pero es que ha jugado 2 minutos, le sienta, luego le saca otros 2, luego... No. Pues es que, joder, por muy microondas que sea, necesitas estar un poquito más en el campo para enchufarte y calentar un poco, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, se saca un jugador 12 minutos, pero claro, 2 aquí, 2 allá y 3 allá. Entonces, pues claro. Y el último partido que jugó más porque se lesionó Danny Green, pues
A ver, te voy a decir la estadística, por ejemplo, de Milton. Lo de Milton es simplemente un ejemplo, ¿no? El último partido, al lesionarse Danny Green, pues tiene que jugar más minutos, le sacaron más minutos. Pues Milton, que no valía para nada, pues en el último día te mete 15 puntos, porque juega 28 uh-huh. minutos. Claro. 6 de 8 de campo, 3 de 4 en triples. Pues lo que decimos es que si no sacas a la gente, pues no te va a dar resultado. Y ha jugado tanto con estos cuatro, Matani Green, que también jugaba muchos minutos, y claro, que ha borrado al banquillo. Sí, no, y Tibul, que era titular durante la temporada, ya en los últimos partidos de temporada regular puso a Danny Green. Sí, aparte con lo de la vacuna, sí. Que no podía jugar en Toronto y no sé sí. qué, pues otro que le han borrado el mapa. Mm. Y juega Nian. Pero Nian está ahí para que mete los triples, pero si no ha metido un triple en los playoffs, sobre todo contra Miami. Pues es como si Zaibol lo defendiera. No te aporta un ataque y no defiende, ¿para qué le quieres? Pues eso era de Nian, lo mismo. No sé, ha hecho muy mal este hombre. Yo no me importaría nada que se fuera a los Lakers. Hombre, no se lo desees eso a Chris, por favor. Que no está aquí para defenderse, sobre todo. El próximo día que esté se lo digo. Bueno, ¿se lo dices? Bueno, pues ¿Y, nada. ¿Y tú crees que Doc Rivers se querrá ir? Mira, pues no lo sé, la verdad. Hombre, está cobrando bien, no, no le muere y parece que está contento con él, pues dice, mira, pues para irme, ¿cómo es esto de Málaga, Malagón? Pues me quedo donde estoy, ¿no? A ver, el tema de Morey, bueno, yo a Morey le tengo un tío muy inteligente, ¿no? Entonces dices, este le ha fichado el jefe, no le he traído yo. Bueno, sí. Mientras el jefe no se muestre contrariado. Sí, pero pues llegará. Vamos a ver, pero es que está ya la segunda temporada de Rivers que vale, de acuerdo que esta temporada tiene la excusa o se tiene la excusa de Embiid, de la lesión de Embiid, pero es que no habéis pasado de semifinales otra vez. Bueno, eso es el lado malo si quieres ver la botella medio vacía. O sea, si quieres ver medio llena es que estás ahí. Sí, vale, estás consolidado entre la élite de la NBA. Entre los ocho mejores de la NBA, ¿de acuerdo? Entre los cuatro mejores del este. Si lo quieres ver más llena la botella. Pero es que yo no he visto ningún destello de decir, joder, es que Filadelfia se ha quedado a un milímetro de pasar a la siguiente ronda. Sí, el año pasado con... ¿no? Sí, pero bueno, no sale. Con Atlanta. Sí, pero que no. Pero fue un fracaso lo del año pasado. El año pasado un fracaso totalmente. Claro. Totalmente. O sea, se quedó a nada de pasar, pero fue un fracaso. Un fracaso. Totalmente. Y este año, pues yo considero que, bueno, tienes la excusa de Embiid, pero yo le di a la campaña de Fiat un 5. Bueno, que tú le has dado un 4,5, ¿no? Porque os pregunté vía Twitter. Yo le puedo dar un 5 porque dice, bueno, lo que tú dices, ha competido contra los mejores del este, pero le falta dar el paso. Hasta me estoy preguntando si no en vino se estará convirtiendo en un jugador de temporada regular. Es que a Embiid le tienes que mimar mucho para que llegue físicamente bien. Yo es que creo que no... Embiid yo creo que no es un jugador de jugar 82 partidos en temporada regular. El físico no le da. O sea, yo lo que te estaba comentando antes. Yo, por ejemplo, cuando veo que el partido va Filadelfia 20 arriba, pues no le pongo en cancha. Mira, ha habido muchos partidos este año que yo pensaba ya no iban a sacar en el último cuarto, porque hacía la rotación de que al final del primer cuarto le sacaba, el principio del segundo no jugaba, y en el segundo tiempo, pues lo mismo, al final del tercer cuarto le sentaba. Al principio del cuarto tal, pues yo he visto muchos partidos que decía, si va a Filadelfia ganando de 14, 15 puntos, ¿qué coño hace Embiid en el campo? Al final. Si le puedes quitar fácilmente 7, 8 minutos por partido, en muchos partidos. Pues no sé si es que él quería el máximo anotador, quería el MVP, quería no sé qué, y quería hacer números de escándalo, pues joder,
partidos ganados en temporada regular contra equipos flojos, además, pues cuando quedaban 8 minutos le volvía a meter en el campo, o 7, decía esto, yo, ¿para qué? Hostia, si es que no te hace falta. No, pero eso entra dentro del... Si es Embiid el que quiere seguir en pista, entra dentro del entrenador y decirle, oye, mira, pues no. Es lo que hay. O sea, aquí mando yo... No, pero claro. ¿Qué quieres? ¿Ganar un anillo? ¿O claro, quieres ganar un anillo? MVP, ¿O quieres ganar el MVP? ¿O quieres ganar el trofeo al máximo anotador? ¿O quieres ser el jugador que más lesiones tiene a lo largo de un año? Pues tendrás que valorarlo. Y va a llegar el momento que Embiid se va a volver a romper de verdad y ya no va a volver a jugar. No va a volver a ser el mismo. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bueno. Verano, sí. Verano calentito, ¿no? Bueno, tienes lo de Harden, tienes lo de... Bueno, en teoría solo lo de Harden. A ver si se queda, no se queda, renueva la baja tal, bueno, porque en teoría Doc Rivers tiene contrato, Morey ha dicho que se queda, pues salvo que tenga una oferta de... sea verdad lo de los Lakers y decida él irse, le quedan 3 años y 24 millones. Es que mira, estoy mirando ahora mismo los salarios de Filadelfia para el año que viene y si Jay Harden no coge la oferta de jugador y renueva por menos dinero, el jugador que más cobraría sería Tobias Harris, con 37 millones. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Sobrepagado. Viva representante, ¿no? Sí, sí. Hombre, es que yo siempre te digo, yo es que por Tobias Harris puedes conseguir dos jugadores bastante muy aprovechables para Filadelfia. Sí, bueno. Es que yo creo que Tobias Harris es el que tienes que ofrecer. Hombre, no darlo por cualquier cosa, también te digo, ¿eh? Al final es un jugador bastante regular, es sus 20, casi 20 puntitos, sus 8 o 9 rebotes. Bueno, a ver, también es cierto que Filadelfia, ya lo he comentado varias veces, una vez que Ben Simmons no juega, el equipo se queda pequeño. Ha sufrido muchísimo los rebotes este año. Sí, es de los peores equipos en rebote este año. Y bueno, un día me miraré en playoff cómo han quedado en rebotes, pero es que ojalá, el último partido nos hizo un traje otra vez en Miami, en nuestro tablero. Entonces, claro, tú haces una buena defensa tal y te cogen el rebote, otra oportunidad y otro rebote. Y bueno, es que al final, en estos partidos que van ajustados, pues que te cojan 7 o 8 rebotes en ataque y tú solo cojas 2, pues es que son 6 posiciones. ¿Eh? Y si encima tienes algún valor más... Perdona. Sí. Dime. No, que eso que Miami tampoco es un equipo muy alto, ¿eh? No. No, pero cabraron el rebote de ataque. Pero sí, sí, ataque sí. Ha cogido bastantes, o pues casi todos cogían alguno. Butler, Adebayo, es que cargaban el rebote. Pues yo creo que además, si sabes que Filadelfia no coge rebotes en su tablero, le cuesta, pues ¿tú qué haces? Pues ahí a de huello, porque pues es una de sus debilidades. A ver, si te encuentro aquí lo de los rebotes, mayo. En y Toronto mayo, también nos hizo en algunos partidos mucha pupa. Mira, el peor reboteador de esta serie de semifinales de conferencia ha sido Filadelfia. Uh-huh. 36 rebotes por partido, 36,2, y Dallas, el séptimo, 36,3. Sí, pero bueno, mira, Dallas a lo mejor lo entienden más, que está jugando sin pivot, ¿no? Pero mira, el mejor reboteador ha sido Golden State, con 50 por noche. Uh-huh. O sea, y Golden State también juega sin pivots. Ya, pero que el rebote, aunque digamos que en profesionales cierran el rebote, no es verdad, macho. No, ya. No todos cierran el rebote, ¿sabes? Mm. Pero muchas veces están ahí mirando el juego y el que está en la esquina de la débil se te cuela. Mm. Pero bueno, Tucker se ha inflado así. Desde la esquinita coge el rebote en ataque. Bueno, vamos, sí, de la final de conferencia Miami
Boston, ¿cómo la ves? Yo creo que Boston sin problema. Boston sin problema. O sea, estás con Fran Merino. Es que Miami, yo he dicho que es un grupito de maduritos resultones. Y mira, como lo ha dicho Alberto hace un rato, con Strus, sacado de la Gili, ¿no? Vincent también, o sea, mucha gente venía del draft, ¿no? Strus, que nos cogió 11 rebotes el último partido. Es que una escolta. 11 rebotes de Trinco Café la decía. En fin. A ver. Una encuesta ya que nos permite esto hacer estas cosas. Pues yo es que a Miami no me parece nada del otro mundo. Eso no quite que a lo mejor llega por lo de siempre, revienta alguno en Boston, que está jugando una rotación muy corta y bueno. Hay que tener en cuenta que en Miami en la primera serie fue fácil con Atlanta, pudo dosificar mucho a los jugadores y con Filadelfia pues ha dosificado también bastante dentro de lo que cabe. Sobre todo los primeros partidos. Te digo a la gente que pueden votar que he puesto una encuesta. ¿Dónde está la encuesta? Por aquí arriba, creo que está. No, sí, yo también veo. Yo creo que veo más favorito a Celtics que a Miami, ¿no? Hombre, sí. El primer partido a lo mejor lo gana Miami, ¿no? Porque ya también más descansado de Boston, ¿no? Lleva 3 días más descansando, creo recordar. Y eso puede facilitarles al menos el primer partido. Miami es un equipo muy incómodo, tío. Tiene jugadores pues, veteranos, muy peleones, que al final un Tucker y un Balder sobre todo, yo creo que arrastra mucho a los demás a la guerra. Caído. Y bueno, y Lorry también. Sí. Te me has caído un momento, Ángel, no te he oído. Sí. Pues me he caído yo. No sé quién se ha caído. Pues eso, que digo que yo, que un Miami con Tucker y Butler y, bueno, y Lorry también, pues que te llevan a la guerra. Sí. Yo creo que son jugadores que no dejan que te relaje lo más mínimo. Sí, pero bueno, yo creo que Boston también puede ir al cuerpo a cuerpo, O sea, yo creo que nos ha chantado. Estos Boston, sí, de nuevo, Yo creo que Boston nos achanta a eso, y además que juegan también desde la defensa los dos equipos, ¿no? Y al final los títulos los ganan las defensas, ¿no? Eso es. Solo hay que ver que Miami es un buen equipo defendiendo, Boston también, o los Warriors también. Y Dallas tiene muchos jugadores defensivos ahí metidos también. No sé a nivel de puntos en contra cómo estará Dallas, pero joder. A ver, puntos. Mira, puntos. El Dallas, puntos en las semifinales de conferencia, 107, que son los terceros. Los terceros han quedado en puntos a favor. Boston Celtics, 105, y Miami Heat, 105. Los dos más o menos igual. Al final, los equipos que tienen buenas defensas suelen llegar en un playoff lejos. Pero fíjate, es que ha tirado Boston 41 triples en la eliminatoria contra Milwaukee, que lo estamos hablando antes, con un 37%. Y Miami ha tirado 31 con un 29. Pues yo, o sea, como dejen tirar a Boston 50 triples todos los partidos y tengan... Yo creo que no. Yo creo que les pondrá la cenita esta 2-3 abierta con muchos ajustes y tal... Para evitar que tiren tanto. Y si quieren, pues que vayan, que entren para adentro. Y bueno, tienen ahí a Adebayo que con los pivotes de Boston puede. Sí. Me nos preguntaba que antes, que la dejo aquí pendiente, Martín NJ34. ¿Crees que la NBA es una liga que acaba con más equipos decepcionados que contentos? A mí, de los 26 eliminados, solo me salen 4 que han acabado más o menos contentos: New Orleans, Minnesota, Memphis y Toronto. ¿Qué piensas? ¿Hay más decepciones que alegrías en la NBA? Sí. Indudablemente. Al final, bueno, hay años y años. Este año, para mí, era un año que estaba la liga muy abierta. No había un gran Sabo Fénix, quizás. No había mucho contender, pero ninguno que dijera.
En el este había 4 o 5. Yo, fíjate, incluiría hasta los Nets, que pensaban que podían ganar el anillo. Filadelfia, Boston, Milwaukee, Miami y Nets. Y en el otro lado, pues yo creo que estaban todos un poquito más agazapados porque tenían un poco miedo a Suns y quizás Warriors, ¿no? Pues segunda opción. Pero claro, si metes también a Memphis, pues al final son 7 equipos al menos que veías que podían tener sus opciones de título. Sí. A Dallas nos costaba ver, ¿no? A estas alturas. Sí. Pero bueno, yo creo que también hay equipos que también pueden salir contentos de la temporada. Cleveland, yo creo que puede salir contento de la... Sí, sí. Por ejemplo, que no lo ha puesto Martín, por un ejemplo. Aunque después a lo mejor te queda ese sabor agridulce de que no se ha clasificado para playoff, ¿no? Siempre hay que... Porque yo creo que hasta más o menos hasta el All-Star, más o menos estaban siempre entre los 4 o 5 primeros del este. A ver, pues una cosa es decir, he acabado contento o descontento, y otra que tú tienes tú un plan a varios años y lo vas cumpliendo. Sí, por ejemplo. Claro, Detroit, por ejemplo, Orlando. Claro, yo por ejemplo, Orlando o Detroit. Hombre, Detroit sabes que no sé cuántos partidos habrá ganado Detroit. No lo sé, directamente te lo digo. Detroit 23, Orlando 23, 22, claro, Houston 20. Claro, pero que a lo mejor esa es la temporada que ellos esperaban hacer. Oklahoma 24. Esos cuatro claro. equipos, para mí, están dentro de sus objetivos cumplidos. Por eso te digo que a lo mejor digas, por ejemplo, un equipo que se esperaba que estuviese más arriba, a lo mejor Indiana, que a lo mejor se esperaba que estuviese luchando por puesto del playoff. Pues sí puede ser una decepción. Los Knicks, por ejemplo, también. Otro que puede decir que a lo mejor puede estar más o menos contento, pues es Chicago. Dices, bueno, vengo de donde vengo, pues he estado ahí en primera, aunque no he competido porque me han barrido literalmente en primera ronda, pero. Sí, pero que más o menos como Cleveland, ¿no? Que más o menos hasta el último mes estaban primero o segundo de la conferencia este, Chicago. Entonces, me ha abierto aquí la clasificación. Bueno, Miami y Boston están en la final, ¿vale? Los Bucks. Yo creo que le sabe a poco, a Filadelfia le sabe a poco, Toronto a más. Yo creo que pueden estar contentos, Chicago bueno, Nets otro desastre, Cleveland puede estar contento, Atlanta no, Charlotte yo creo que no, bueno han echado al entrenador, o sea que no. Sí, a Borrego está fuera, Nueva York no, Washington otro desastre, Indiana yo creo que ha sido un desastre de temporada, y Detroit y Orlando. Bueno, están haciendo su planificación a medio plazo, medio largo aceptable. Plazo. No, yo creo una aceptable. Yo lo que tú dices, están planificando a largo plazo o medio largo plazo y desarrollando jóvenes. Y si nos vamos al oeste, Phoenix Suns fracaso, Memphis. Bueno, a mí yo creo que estarán contentos, pero me sabe a poco. Después de cómo es. Sí, pero bueno, el año pasado. Entraron por play-in. Sí. Pues o sea, sí, que sí. Segundo. Y se lesionó Morán. Es decir, claro, bueno, sí. Golden State sigue en vivo. Dallas, yo creo que pase lo que pase, gran temporada. Sí. Utah y Denver. No, yo a Denver lo aprobaba. Hombre, Denver sin Porter y sin Murray y quedarse estos, pues, me parece muy buena temporada. Sí, pero yo creo que Denver es el típico equipo que, joder, que tiene que estar ahí luchando por el campeonato. Que les falta. Pero bueno. No sé, yo veo a Denver, bueno, ni para ti ni para mí. Bueno, me puedo dejar ahí. Pero hombre, yo a Utah te doy la razón, decepción. Decepción, Utah, decepción. Ya, fin de ciclo. Además, de ciclo. Sí. Ya, para mí ya fue fin de ciclo el año pasado. Ya, bueno, pues esa es la realidad. Si quieren seguir alargando el chicle, que lo hagan, pero vamos. Pero sin ti. Minnesota, pues hombre, después de tantos años sin playoff, pues, encantado de la vida. Han competido además muy bien en playoff. Sí. Clipper, bueno. Bueno, aceptable. Yo le pondría aceptable. Hombre, una temporada sin Kawhi. Ya, pero... Hombre, nos han metido en playoff, eso es verdad.
Claro, es que pensaba que volvía Paul George, Norman Powell, no sé qué, tal, y Sí, pero decía, bueno, joder. también ha tenido muy mala suerte con las lesiones, que también se te lesiona por George, se te lesiona, Powell juega 2 partidos, se te lesiona. Claro, entonces, bueno, no se les puede decir nada, porque han tenido muchas lesiones. Pelicans, encantador de la vida. Esper, es que Esper no se sabe si suben o si bajan, porque claro. Spurs encantada la vida. Si lo que quería Llegar este ahí. Popovich era Popovich. quedar en play-in y ya llega. Pues vale, pues han cumplido sus objetivos. Han hecho una buena temporada, Claro. tampoco se puede decir que no, Eso pero es. bueno, si lo que quieren es competir siempre por el noveno o décimo lugar, pues vale, Sí, pero bueno, perfecto. yo creo que lo hablamos el programa pasado o hace dos. Lo que tenía que hacer Popovich es tanquear, bueno, Popovich o San Antonio en general, tanquear un año o dos, sacar algo bueno de lo que es el draft y ir para arriba, ¿no? Para poder competir. Es que lleva ya siendo, ¿cuántos años lleva haciendo décimo noveno? Pues no me acuerdo, pero sí, bastante ya. Por eso es que el proyecto no va ni para adelante ni para atrás. De hecho, el año pasado fue el primero que se quedaba sin playoff de Sí. hacía no sé cuánto y tal. Sí. A ver si viene aquí en la Wikipedia, si dice, pone algo aquí como han quedado. Mira, llevan desde la 19-20 que hicieron 32-39. Sin entrar en playoff, pero están 32-39, 33-39, 34-48. Siempre están jugando con eso, con 34, 35 victorias. Claro, es que andan en torno al 40% de victorias. Es Sí. que esos son proyectos que no van a ningún sitio. Eso es. Eso es. Lo tienes que dejar caer, tienes que dejar caer el proyecto. Pero tienes que dejar, aunque solo sea un añito Eso y sí, yo te digo, un año. uno o dos para conseguir unos cuantos picks y Sí. bueno, intentar a ver si tienes suerte y pillas a un jugador bueno en el draft, tal. Sí. Pero es que todos los años hay 9-10, 9-10, pues Sí, es que debemos recordar que los Spurs, la buena etapa de los Spurs de los Ginobili, Parker y Duncan se construyó a través del draft. No porque fueran agentes libres a San Antonio. Luego los Lakers, un desastre. Sacramento En su línea. en el simo de No, regulares, en su línea, en su línea. desastre en su línea. Portland, otra Otro barra de desastre, sí. descalabro. Y Oklahoma y Houston, pues bueno, pues con su plan. Sí. Tienen un plan y lo están cumpliendo. Bueno. Eso es. No, pero por ejemplo Houston lo tiene, Houston o City y todo eso lo tienen claro. Tanquear 2 o 3 años lo máximo posible e intentar dar el salto, ¿no? Al tercero o cuarto. Pero Oklahoma vamos. ya tendría que empezar a intentar Sí, y competir. ya, yo creo que ya Sí. Oklahoma esta temporada tiene que empezar a subir, o sea, y porque yo creo que el espejo que se tienen que mirar estos equipos tipo Detroit, Orlando, Houston, es en Memphis. Siempre lo decimos. De todas formas, a ver, Memphis decimos, no, en 4 años ha reconstruido. Bueno, depende de dónde quieras contar. No, pero Porque yo siempre Ja Morant, Jarrett Jackson y Bane. Porque Jackson de los tres es el que lleva más tiempo. Este es el cuarto año, creo recordar. Sí, pero a ver, que voy a ver cuando jugaron una final de conferencia, ¿no? Sí, la final de conferencia creo que jugaron la 15-16, creo que fue. A ver, no lo sé, te estoy hablando de memoria, ¿eh? Final de conferencia 12-13. 13. Luego ahora el siguiente año caí en primera ronda, el siguiente en semifinales o primera ronda. Bueno, digamos el techo fue en la 12-13, que ya Sí, hace 10 años. sí. Y Pero luego bueno, estuvieron viviendo un poco de los réditos 4 o 5 sí. años. Sí, pero fíjate, después en la 17-18 tanquean 22, ganan 22, en la siguiente ganan 33 y es cuando ya consiguen esos picks buenos. Es cuando empiezan a subir otra vez. O sea, realmente cuando deshacen el proyecto es en la 17-18. Cuando ya el equipo no va ni para adelante ni para atrás. Así Bueno, que estamos en su quinta temporada y están con una pinta muy buena. sí. Buenos jugadores, buen cuerpo técnico. Y el mejor tarugo. El mejor tarugo. Hasta los tarugos son buenos, ¿no? Sí. Así que, pues nada, yo creo que ya le hemos metido un buen repaso a todo, ¿no? Sí, ya el jueves tendremos un partidito, ¿no? Supongo, de A cada ver, lado. Dulce Martes, NBA. miércoles, sí. Sí.
A ver cuándo son. Sí, porque el primer partido es el miércoles, Heat Celtics, y el jueves, Warriors, Mavericks. Bueno, así que ya podremos ver todos los partidos, uno a uno. Sí, Jorge, qué alivio, mancha. Sí, porque es que va a parecer mentira, pero yo los fines de semana es cuando menos tiempo tengo. Yo, por ejemplo, ya sabes que yo por la mañana estoy solo en casa y me veo los partidos, pero es que por los fines de semana, que tengo aquí a la niña, a la mujer, no tengo tiempo para nada. Así que lo veo cuando me dejan. Yo al revés, el fin de semana es cuando más suelo Claro, ver. sí, bueno. Así que, por eso, muchas veces me dices, ¿has visto tal partido? Digo, a veces es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Así que nada, bueno, nos despedimos ya, ¿no? Sí, ya el jueves, queremos que estará Alberto, ¿no? El jueves Alberto, sí, el jueves me ha dicho que está Alberto con nosotros. Así que vamos a darle un poco de caña a los Knicks, ¿no? Que están, y además no están haciendo ruido de momento, ¿no? No, hombre, es Hay que ya que. al final, desde que acabó la temporada, estos equipos están, bueno, de vacaciones, en teoría, ¿no? La Sí, oficina técnica, pues pero a bueno, que tope. de todas maneras siempre todas las temporadas siempre está el suena para Knicks. De momento no. Y no olvidemos que queda un día y 2 horas para la lotería, para soltar la lotería. Es el sorteo de la lotería, sí, verdad, sí, verdad, sí, verdad. Así que el jueves comentaremos también un poco cómo han quedado los ¿Sabes ganadores a priori de la lotería. si lo televisan o ni idea? No tengo ni idea, nunca, siempre lo veo al otro día, no. A ver, es que yo creo que no, es que es el martes 19, pero yo creo que sí, a ver, no sé si será esta noche, espérate, martes 19, ubicación Chicago. No, es a las 17, al 17 de allí. O sea, que es aquí el Sí. mañana, Sí, quedan, ya te digo, lo estoy viendo ahora mismo, un sí. día, 2 horas, 1 minuto y 34, 33, 32 Sí. segundos. No, es que me extraña que lo hagan cuando hay partido. La lotería, el día que hay partido, porque digo, lo pueden hacer esta noche, que no hay partido y Pues sí, lo no te lo más pisan. lógico, ¿no? Lo haces un día que no hay partido, Claro. yo creo que este está mejor, pero. Y hablan sobre ti y consigues titulares, ¿no? Que es de lo que se trata de vender. Bueno, pues nada, pues. A ver. Pues nada, 8 segundos para despedirnos, Ángel. Pues acabo de hacer una simulación y ha ganado Oklahoma el número uno. Y Houston, a Manu, que le vamos a dar un disgusto. Tres. ¿Eh? El Detroit, 3. el 3 y Detroit 2. Ah, Detroit 2. Bueno, a ver si Detroit sube. Que a mí, por ejemplo, Detroit no es que sea un equipo que me enamore mucho, ¿no? Pero es un equipo que me parece que tiene historia, ¿no? Tiene que estar arriba. Verdad que sí. Hombre, Bueno. yo es que, lo que siempre, yo como siempre me fijo en el baloncesto de los 80 y 90, que es cuando empezó, pues Detroit siempre es un equipo que gusta ver. Aunque son un poco sucios. A la que no me escucha nadie. Oye, San Antonio el 4, hostias. Uy, uy, ahí a Popovich le ha dado una alegría, ¿eh? Madre mía, sí, es verdad eso. Bueno, Ángel, nos Bueno, vemos el jueves. el jueves más. Venga, Venga, hasta hasta luego. luego.